Ustedes, bienvenidos a esta nueva entrevista semanal. Estoy con un invitado ahí que está en la, como suele estar en, su, en sus entrevistas por YouTube, en una especie de mundo negro. Eh, no creo que necesite mayor presentación. Iván Poduje, arquitecto, urbanista, eh, gran experto en políticas públicas, asesor del gobierno del agua, asesor del gobierno de Sebastián Piñera. Hola, Iván, gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás, Teresa? Qué gusto estar en tu programa y muchas gracias por invitarme a tus entrevistas semanales. Oye, ¿dónde está ahí? Estoy en mi, en mi casa con una vista que, que yo pensaba que no iba a ser oscura, porque una vista que se ve, se supone, en la ciudad, pero como no manejo los temas técnicos, se ve efectivamente oscura. Pero eh, es una ventana. Sí. Estoy en mi no casa. Sé. Sí, tus escenografías son siempre muy deficientes, a pesar del. Del, del estudio... Son de los... muy deficientes. ¿Ah? Sí, tengo que, tengo que ir... Estoy empezando a poner en un fondo una biblioteca falsa como la tuya, pero la mía que sea falsa, porque los venden esos fondos, o, lo, o los puedes hacer. Mucha gente cree que es falsa, pero no. Es el escritorio de mi marido. Bueno. Sí, Oye, Iván, ya. Eh, te voy a preguntar muchas, muchas cosas, pero quiero empezar por el tema de la semana. La semana pasada se produjo toda una polémica, ¿no es cierto?, por la medida de seguridad eh, tomada por lo valledor, de exigir este carnet de entidades para panchar. Y voy a pedirte opinión por la insólita, a mi juicio, reacción que tuvo Toa eh, por este tema, Monsalve, el Ministerio de Hacienda, en fin, muchas reacciones desconcertantes de parte del gobierno. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte qué, qué pasa, cómo ves tú la situación de los mercados. Yo me imagino que conoces lo valledor. Sí, claro. hoy pues De hecho, estuve eh, ayer, ayer en lo valledor. Porque estuvimos conversando con los vecinos que están en la población de Loballador Norte, que está al lado del mercado de Loballador y que tienen que sufrir, eh, podríamos decir, la externalidades de todo tipo que tiene vivir al lado de un mercado abasto, que es el mercado abasto más importante de Santiago. Hay que decir que la Vega es mucho peor, es mucho peor desde el punto de vista del impacto que generan camiones, pavimentos, eh, delitos. Todos los mercados que funcionan en torno a, a estos mercados de abasto secundarios, que incluyen, por cierto, tráfico de drogas, venta de contrabando, todo. Pero en el caso del valledor en particular, yo diría que hay hace rato un asedio de delincuentes que lo que hacen es tirarse de los pasos desnivelados por donde cruzan los camiones, arriba de las cargas, le llaman gatos, en La Vega también existe, pero estos están más profesionales. Eh, se tiran con cuchillos para romper la carga y tirar los productos a una camioneta que va al lado de ellos. Eso ocurre mientras la ministra Toá está preocupada de la discriminación. Porque, por mostrarte en el fondo lo desconectada que está la ministra de Seguridad eh, del Estado de Chile respecto a los reales problemas que tienen las personas. Esto ocurre, Esto es muy, la ministra. Este, este, es modus, que, este modus operandi es bien, es bien profesional, o sea, tiene que estar muy organizado, es como de Hollywood. Sí, no sabes tanto, porque el camión lo que hace en el fondo es que va por la, por la, por la autopista central, que es parte de la ruta 5 en la pasada urbana de Santiago, y para poder entrar a Nueva York tiene que bajarse la autopista y pasar por un típico paso desnivelado, que es departamental, en este caso con es una avenida muy importante, y hacerlo tiene que frenar, porque obviamente va a cruzar por debajo una de autopista y hay un disco pare. Bueno, cuando frena, los tipos están arriba, se lanzan, y sí, son ágiles. Ya, y, y claro, viene una camioneta, sí, pero, pero estos tipos son bastante profesionales y son bastante más inteligentes que muchos asesores del Ministerio del Interior porque han logrado zafar por, durante años. ¿no? Oye, una pregunta: ¿y, ¿y esto, por qué esta asociación con la inmigración? Porque en el fondo, en la medida del carnet de identidad tenía que ver con eso, con, con la legalidad más que con los extranjeros, ¿no? Tiene que ver con hacer un control de acceso, que es una cuestión que hacen ellos siempre, porque, por ejemplo, la calle La Rural, que se llama así, un nombre muy curioso, que es la calle eh, donde está toda la espalda de los ayudos, todo el fondo de sitio, que es una calle larga, con un muro continuo, frente a la población. Y esa calle está dividida por sectores, y ahí es donde efectivamente existen mafias que eh, venden productos robados. Ven, hay dos grupos narcos que están ahí que tienen tomada la cuadra. De hecho nosotros cuando fuimos a hacer este programa, que era un programa que va a salir el viernes eh, con, con una radio donde trabajo yo y cuando nosotros hemos estado trabajando con, con esos vecinos eh, no podemos ir a ese lugar. Es el único lugar donde no podemos ir. Y claro, ¿qué tiene que ver la inmigración con esto? Que el volumen de delincuentes aumenta exponencialmente porque la fracción menor de delincuentes a de la migración crece. En proporción al número de migrantes que llegan. Si llegan 100.000, no hay problema. Si llegan 500.000, como ocurrió en Santiago, bueno, tienen medio millón de inmigrantes y un 10% de ellos tienen actividades delictuales. Es muchísima gente. Entonces, lo que hace los valledores es hacer control de acceso, que es obvio, pero además lo que hacen sus muros, porque tiene serpentinas, tiene alambres de púa, tiene cámara, porque los tipos, si no las tiene, se meten en los valledores a robar productos y lo sacan. Eh, como roban los camiones, es, es la realidad. ¿ya? Oye, y a, a, salieron expertos, no sé si viste alguno, uno del director jurídico, que me dan risa los expertos a mí a veces, director jurídico de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, así se llama eh, la institución. El señor experto es el abogado Javier Núñez, que dijo que no es algo que responda de manera eficiente a los problemas de seguridad de los Valleor y la Vega Central. Tiene un nombre muy interesante, muy largo, y como se ve importante. director jurídico de la Fundación bueno, Conclave exacto. Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Es un nombre importante. Bueno, yo iría diría al señor Conclave que, claro, no sé, no sé, tiene que ir un ejército para pa, pa lidiar con los distintos problemas que hay, porque hay narcotráfico fuerte, hay contrabando, hay asalto de camiones, hay robo normal. Eh, por ejemplo, en un casos. En esta población de los Valles del Norte, eh, muchos camioneros usan las veredas como baños mientras que esperan carga o como hoteles, ya por tanto es prostitución también. Entonces, la verdad es que este señor Cónclave creo que, que está pensando que a lo mejor esto no sé, pues Viena o, o será el mercado vasto de, de Roma, no sé qué pensará él, eh, que se puede cómo se puede resolver. Un poco más rudo le diría el señor Cónclave. ya. Eh, no sé, me da risa. Yo no sé qué pretende. Esto, a ver, y cuando fui ayer, porque ya había ocurrido el hecho noticioso, había carabineros con traje de, de, de fuerzas especiales, estaban los guardias de los valladores con sus trajes de fuerzas especiales, y esto parecía, no sé, en pues, Vietnam, Camboya, en su época mala, no ahora, ¿cierto? Muy parecido a San ¿sabes qué se ¿Me recordé, Teresa? Muy parecido a San Salvador, cuando yo fui a San Salvador hace unos 20 años con la Universidad Católica, a un seminario donde que estar todo el día encerrados y solamente podíamos salir en un bus guiado con un guardia armado, que volvíamos y salíamos. Hablar de la pobreza desde un lugar así radiante, lujoso. Entonces, bueno, eso es, po. es muy crudo lo que se vive en Nueva no sé York. algo que me llamó la atención a propósito de expertos también fue la, la, el escándalo de la prensa. Muy, muy, eh, no sé si te diste cuenta, pero la, el adjetivo de polémica medida fue usado consistentemente por muchos periodistas y medios de prensa a propósito de esta medida. Lo que pasa es que ahí no voy a defender, porque cuando tú hablas de polémica medida, es lo que el editor está pidiendo, polémico, polémico, polémico se ve. Si yo pongo polémica medida en el matinal, eh, la gente lo ve, se engancha. ¿Qué pasó esta vez? Y lo ve. Ahora, lo que es insólito es que existiendo un carabinero, un guardia y un vigilante, una señora tenga la destreza para con la mano sacarle el revólver y dispararse tiros, tiro. ¿ya? Entonces, ¿qué estaban haciendo los tres tipos pintados? Eso es lo que uno debiera criticar, ¿me entiendes? Pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que tienes un mercado que tiene, está rodeado por sectores de alta complejidad delictual y donde la autoridad no van nunca a resolver, no los problemas de lo valledor, Teresa. Porque te quiero decir algo, te cuento algo. Lo valledor financia el arreglo de plazas de la población. Financia el cierre de pasajes. Financia el cambio de luminaria, el mercado va a ayudar. No el Ministerio del Interior, no, ¿me entiende o no? Lo financia sí. un mercado privado, porque, con una medida de mitigación quizá, porque esas personas están abandonadas por el Estado, como en tantos lugares del país. Oye, y la, y la reacción de la ministra Toa, esto que esto necesito, no sé, que tú. Interpele a la ministra Toda con esto, creo que es importante en esto, dice ella, que nos mantengamos apegados a la ley y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias. Esta fue la primera reacción, bueno. y no solamente esta reacción, no solamente estas declaraciones, sino que además eh, cita a reunión a la directiva de los valladores para hablar de esto. Entonces, yo que conozco tu estilo algo intenso, eh, te invitaría a, a hablarle a la ministra. Diría ministra, antes de citar a nadie a su reunión, abre con la ministra López para que limpie los baños que tiene en la carretera General Velázquez y particularmente en el paso inferior departamental donde los niños cruzan de noche a los colegios que están en cerrillos y son asaltados por delincuentes que duermen y fuman pasta base ahí. ¿Mm? Ministro, también le diría a usted que trate de ir a la plaza que está en la población Valledón Norte, que está tomada por dos bandas de narcotraficantes y microtraficantes, donde trafican al lado de un colegio, un colegio que más que no tiene los cierres eh, eh, exigidos para dejar, proteger a los niños porque una estructura del año 80. Yo le diría también que hable con eh, el ministro de Educación, que es este señor Cataldo, que anda como, parece, parece como, un, no sé, como un, como, un, como un cantante de cumbia, que anda como... Sal, te fijas, zafando todos los problemas, mintiendo, blufeando, para que Cataldo se apersone ahí y trate de resolver el problema que tienen los niños para que el olor a pasta base no entre a las ventanas. Mira, Teresa, es de una frivolidad lo que dice la ministra es como, es, te, te lo digo, es como, es como decir, no metamos el tema de discriminación en un barrio que está asediado por delincuentes, pasta de acero, microtraficantes por microbasurales, por la dejación del Estado que no hace su pega, que ella encabeza, ¿me entiendes, no? no? Sé, bueno, yo no sé si viste una, una declaración de Boric en alguna entrega de premios con gente joven, eh, en el que dice así de pasada, bueno, anoche yo caminaba por Avenida Brasil, porque contrariamente a lo que dice la gente, se puede caminar por Avenida Brasil de noche. Entonces uno dice, como María Antonieta, ¿no? Bueno, es muy parecido, pero de izquierda, se supone, porque yo creo que Boris nunca ha sido de izquierda, pero se supone que es de izquierda. Es un burgués eh, que anda con 20 escoltas. Un presidente de Chile, para que ustedes sepan, tiene a los mejores carabineros del país. Mejores, se llama, se llama PPI, Guardia Presidencial. Son los mejores carabineros del país. Cuando el presidente hace cualquier ruta, el día antes y la mañana antes van los carabineros y se ponen de civil ahí. Está lleno de carabineros de civil cuando el presidente transita por la Plaza Brasil. Entonces cuando dice eso, primero está mintiendo porque a entender de que cualquier persona lo puede hacer. Segundo se está riendo un problema de seguridad que afecta la comuna donde él vive o habita o duerme o carretea, la verdad, que es la comuna con más homicidios del país. Y en el barrio donde el presidente vive es uno de los puntos rojos con mayor homicidios todavía. O sea, él vive en una burbuja custodiada por carabineros, uno de los barrios con más homicidios del país, donde a pocas cuadras asaltaron un convento y trataron de violar a las religiosas. Ese es el nivel de maldad que tienen los tipos mientras el presidente Boric hace su asado. Hasta larga hora de madrugada, eh, según lo que nos ha contado Tomás Muchate en su muy interesante columna de los bienes. Cosa que por lo demás saben todos los vecinos, que sabe todo el mundo, ya no sé qué voz en los carretes del presidente. Entonces probablemente andaba, no sé, en, quizás no andaba en su sano juicio ese día. A mí me Pensó... llegó... Sí, no anda a su sano juicio y juicio. A mí me llegó, de hecho, hace un par de meses una foto de una amiga de mis hijas. Eh, un jueves, ponte tú a las 12 de la noche, una de la mañana, no sé, en un pub. Tú dices, curioso, ¿no? Yo, yo por lo menos no tengo tiempo para eso. O sea, yo no puedo, en general, darme el lujo de trasnochar en la mitad de la semana porque tengo que trabajar al día siguiente. Yo imagino que una persona que es presidente debería entender que el nivel de carretes disminuye ¿no? en, en esas condiciones. que Digamos que la responsabilidad es suficiente como para que no haya tanto espacio para esparcimiento como el que se toma este señor. No tiene, porque ellos no tienen una real empatía con el sufrimiento de los chilenos, ninguno de su, de su generación. Para ellos esto es un vehículo, es una forma de adquirir más poder. Su única ética es la ética del poder y son capaces de hacer, Cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa digo literalmente, cualquier cosa para llegar al poder. Mentir sobre la salud pública, banalizar la violación de derechos humanos, mentir sobre la violación de derechos humanos, acusar falsamente a carabineros y autoridades de asesinos. Cualquier cosa pueden hacer con tal de tener poder. Eso tengámoslo súper claro, ¿eh? porque para que sepamos con quién estamos lidiando. Porque como hay algunas personas en la oposición que son ingenuas o se dejan seducir por el gran talento que tiene el presidente Boric, que es engatusar a su, a su, a su interlocutor. Eh, y además, como Selig de Woody Allen, transformarse en su interlocutor. Por eso es que él se transforma en Juan Sutil cuando va vale a Se transforma físicamente en Juan Sutil. Y luego se transforma en Guillermo Tellier el mismo día cuando va a la CUD. Físicamente. Se transforma, es como Selig. Entonces, él no, su, única convicción es, su única convicción es estar en el poder. Entonces yo diría que le da lo mismo lo que está pasando en el país, le da lo mismo el dolor de las personas, no tiene sentido de urgencia, no existe esa palabra, de hecho no le gusta. Eh, él considera que él tiene que tomarse el viernes y, y los fines de semana, eh, porque siempre le corresponde, pues es su derecho. Bueno, de es un con derecho. Digital, pues, sí, yo creo, yo creo que hay un tema, porque obviamente hay gente de la edad de él, que ya es un viejote. Eh, que es casado, que tiene hijos, que tiene que trabajar su taxi, que tiene que trabajar su botillería, que tiene que lidiar con estos delincuentes que lo acosan, eh, que no tiene la vida de príncipe que tiene él con nuestros impuestos, por supuesto, porque como él no trabaja más que para el Estado, desde toda la vida, siempre ha tenido sueldo rico con nuestros impuestos. Y eso también lo desconecta un poco, no solo lo que es pagar un IVA o lo que es pagar un salario, sino que del padecer, del dolor, del, del esfuerzo, eh, no lo conoce. Entonces, por eso es que sumar a eso su ideología eh, frente a amplista del poder por el poder y tienes un <coughs> fue, fue Bueno, de hecho, eso se vio muy claramente en el, en el, plebiscito, en el plebiscito, en el estallido. ¿Te acuerdas la Maestro Cini diciendo eran cositas materiales nomás? Qué lástima que la persona haya perdido sus cositas materiales, así como con, con un desprecio cierto, por las cositas materiales. Claro. Pero, si, pero, si no, pero si no les interesa. Te lo estoy diciendo, no es que, por eso te digo que no son de izquierda, porque yo puedo entender una persona de izquierda, por ejemplo, ya que cree que el Estado tiene que controlarlo todo para que haya un bienestar. No, a ellos no les interesa el bienestar, a ellos les interesa la transformación. ¿entiendes? El sueño de ellos es transformar Chile. Y están en eso, como en un permanente estado de transformación, para llegar a este estado que no existe, que es una utopía, que es este marxismo contemporáneo, que no, nadie sabe muy bien, lo que, ni ellos saben pues ellos tampoco saben lo que es Yo preguntó, ¿cuál es el proyecto de Boric? esa constitución era una locura era una cosa enfermante lo que hicieron ese primer mamarracho, nunca se hubiera ha podido aplicar no existe para ellos la implementación por eso es que presentan un, un plan de reconstrucción Teresa sin carta Ah, pero ya, ya, vamos, ya vamos a ir a eso antes de eso, Iván, quiero leer un, un super chat y hacerte una pregunta respecto a la conducta del guardia en Los y, y pasamos a otro tema, Héctor Vergara muchas gracias, Héctor Vergara es un telespectador que no sé si se usa esa palabra ya, es, como, es como que me siento como el sábado gigante así el <laughs> gran, que... programa, gran programa sado gran gigante, programa. Era buen programa héctor vergara nos dejó este mensaje hace mucho rato pasó por youtube para dejar este mensaje así que porque no iba a estar en el programa entonces un gran saludo a tere y lleva con su valentía y capacidad intelectual siguen humillando y exponiendo lo más con los progres y lo comunacho. desde iquique un abrazo <laughs> fin. Te mando un abrazo ya, de ahí, Quique, Quique, la ciudad. No déjame decirle a que Iquique es la ciudad donde nació mi madre mi madre de Iquique, nació en Cabancha yo por lo tanto quiero mucho Iquique y he estado varias veces en Iquique últimamente por el problema de alto hospicio, que es una bomba de tiempo gigante así que le mando un gran abrazo ahí tenemos que trabajar intensamente para desarmar y desactivar esa bomba que tenemos en, en la meseta de alto hospicio. Oye, me dio... Pena, Alto Hospicio, de nuevo tristemente célebre porque encontraron un auto con tres cadáveres, parece maniatado. De, de nuevo, Alto Hospicio, qué terrible, ¿no? Pero a, mí, pero a ver, esas son las cosas, sí, uno, pero vecino Alto Hospicio, los vecinos cuelgan maniquíes con la foto del delincuente que lincharon para que la gente no entre a sus casas en las tomas <coughs> y controlan por sectores bandas como el tren de Aragua. Que el olor a muerto, porque eso por eso se descubre la casa de tortura, se empieza a sentir de a poquito y avanza por las cuadras. Es una ciudad completa, informal, con capillas, con comercios, con avenidas, con talleres mecánicos al margen del Estado. Entonces, sí, aparecieron tres muertos, bueno, y, y pueden aparecer muchas cosas más, porque nadie tiene control de lo que ocurre ahí, Teresa. Ese es el drama de lo que tenemos nosotros. Podemos aprovechar de recomendar el libro de Iván, que se llama Chile Tomado, que es lo leí, es muy impresionante, muy impresionante y recomiendo leer. Acá hay otro, mira, la gente se pone unos nombres muy raros en YouTube, entonces uno tiene que leer algo como, acá U y F nos dice, ¿podría ir a profundizar por qué no Boris no es de izquierda? Ay, buen punto, porque una persona de izquierda cree esencialmente eh, bajo sus mecanismos que tiene que haber una nivelación del poder que tiene una igualdad de condiciones, que tiene que haber menos pobreza, menos desigualdad. Pongámoslo así en términos términos. A Boris le da lo mismo la desigualdad. De hecho, tenemos hoy día una desigualdad creciente por la crisis de los colegios de la reforma que diseñó la presidenta de HL con Nicolás, Gatito Isaguirre, y Zaguirre y todos estos muñecos cuando están en el primer, segundo gobierno de la presidenta HLE. Y le da lo mismo que haya más segregación. Le da lo mismo que joda el liceo que la movilidad social. Entonces, cualquier persona de izquierda diría: No, yo quiero que haya menos desigualdad y voy a usar la educación como motor, supongamos. Eh, o voy a subir los impuestos. O no sé, sí, no, ni siquiera. O sea, es incapaz de subir los impuestos, me entiendo, ¿no? Y le da lo mismo. Dice: Le voy a subir. No, pero básicamente, no lo básicamente, lo que tú dices es que ni siquiera ciertos aspectos del discurso de izquierda él se los cree, que es un pragmático en el fondo. Exactamente, es muy pragmático. Piensa tú el trato con Ponce Leroux. Eso te dice, o sea, a ver, un tipo que hizo su carrera política condenando a Pinochet, que haga un trato directo con el yerno de Pinochet, con la empresa que, 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 que objetivamente financió regularmente la política, que a juicio de él era como el demonio, y que contrata a Tiron y para que Tironi el alma un relato para tratar de pasar eso como como, como quien se tomaba, ¿te acuerdas? Un remedio, y lo pasaba como con un... No sé cómo se decía cuando uno tomaba un remedio malo y decía, ya toma tu juguito para pasarlo, tirón y le diseña un juguito, ¿cierto? Para poder tragarse ese sapo, pero gigantesco que se tragó y le da lo mismo. ¿Cuál es el problema bueno, aquí, con eh, Julio? Bueno, es una política. No Julio es no, no. un hombre de trabajo, te puede decir. Y además ya no controla la firma. Entonces, Oye, es un pragmático. Oh, pero eh, en ese, yo, creo que, yo creo que ese claro, ese es el sentido. O sea, en, en términos de que hay personas que esa ideología completamente equivocada de la izquierda, no importa, pero que se la creen por último, este gallo no tiene ni eso, eso Exacto, es lo que tienes, de decir. no, eso me merece más respeto, estos chiques que no es el solo porque está el Che Guevara rubio que es Gonzalo Winter, está ese señor, este señor que anda como flotando que es Diego Vela está la ministra Totorillana que anda preocupada de puras estupideces en vez de preocuparse sobre los verdaderos problemas que tiene la mujer chilena toda esa camarilla con asesores con escolt, con choferes, con salarios millonarios, con ropa comprada por el Estado. Entonces, una cosa, ¡déspotas! Tratan mal a los funcionarios. Por eso tienen problemas en todos, con todas las asociaciones de funcionarios. Son autoritarios, son desconfiados. Entonces, son unos, unas guaguas grandes mimadas, torpes e incompetentes, que tienen a cargo de tierra la seguridad del Estado. Y por eso yo me preocuparía, ¿no? ¿Cierto? Pero eso es Boric, si no es más que eso. Ahora, volviéndolo, Valledor, Iván... Fue electo Iván. por el pueblo. Sí, perdona. No, quiero decir no sé que fue electo por el pueblo, por eso que, por supuesto que yo, a diferencia de él, no voy a cuestionar su legitimidad para ejercer el rol de presidencia hasta el último día del mandato, que afortunadamente queda cada vez menos, pero, pero no es una persona de izquierda, ni el Frente Amplio una agrupación de izquierda tampoco. Ya, tú estás hablando de una izquierda concertacionista. Y en no, todo caso, que, no, lo... no. Estoy hablando de una izquierda que está comprometida con, a ver, Teresa. Estoy hablando de una izquierda que tiene como foco a las personas, con ideas totalmente equivocadas, incluso en el caso del Partido Comunista validando la violencia, cosa que es ética y, y democráticamente repudiable y debería estar formalizado, por eso como va a estar formalizado el perro con tiña Jaude. Pero te quiero decir que estos tipos no tienen como foco a las personas, entonces por tanto no tienen una ideología más que el poder y el pragmatismo. Iván, en, a propósito de lo valledor, también pasa, este parece broma, ¿no? Pero un, o, o, entre comillas, tragicómico, una semana después de esta medida aparece esta situación de esta mujer que, que se niega a entregar la identificación, empieza a forcejeo con el guardia y dispara. Tres heridos. Para uno, esto fue la, una situación que confirmó la necesidad de tener más seguridad, para otro, que lo valledor lo está haciendo pésimo porque resulta que el guardia no se quiere. ¿Qué opinas de esto? Bueno, las dos cosas. O sea, obviamente, obviamente, tú no puedes tener un vigilante privado que se le cuele a una persona y le saca el arma de esa manera con otro al lado y con otro tercero. Porque no es que estuviera sola esta señora. El guardia, yo hablé con un experto, no la redujo como debía. Estas personas siempre tienen que ir al suelo. No tienen que estar paradas. Tienen que votar al suelo. Y las tienen que inmovilizar en las manos. Este señor la tenía como abrazada. Con el otro mirando y el otro parecía una, parecía a los tres chiflados. O, por supuesto que hay un problema de seguridad. Pero es un problema de seguridad que rastreamos nosotros en varias materias, Teresa. En varias materias es una de las cosas que tenemos que mejorar. Pero que eh, los bayones de guardia, o sea, yo le diría a la ministra toda que pase una noche sola, que vaya a la calle, la rural y arriende por una noche y que camine por ahí. A ver si a, a ver si no va a pedir guardia y carabineros, pero no como ministra. Puede la realidad es que los vecinos de los valladores y los locatarios de los valladores tienen todo el derecho a protegerse. Ahora tienen que contratar guardias más serios y mejor entrenados, por cierto. Sí, bueno, eh, lo que pasa a mí, me, a mí me repugna, me empieza a rebeldía cuando el gobierno empieza a hacer críticas a la seguridad privada. Entiendo, o sea, puede ser, o sea, evidentemente no debiera ocurrir que sea tan simple quitarle el arma a un guardia. Y además empezar a disparar, o sea, podría haber muerto alguien ahí. No a, no a uno, perdona Teresa, a tres. A tres. Porque había un vigilante, un vigilante armado, un guardia no armado y un carabinero mirando. Sí. Entonces, cuando, esto es la cosa que cuando ven en el extranjero, dicen, chuta, los chilenos están, pero realmente bien jodidos, ¿ya? Entonces, por supuesto que no tienen que indignarse con la cara dura del gobierno, que tiene el desastre en el barrio y en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, además, donde mataron a una niñita de 14 años que estaba haciendo un show en la la Victoria, le metieron 12 tiros al grupo y murió una niñita, y murieron tres personas, pero una niñita era una de Eso debiera ya hacer que la ministra todavía esté apersonada, desplegada en Pedro Aguirre Cerda dando seguridad, pero no, que ella toma la comodidad de hablar en tercera persona del problema que es su problema, pero son cosas distintas. Yo diría que son criticables ambas actitudes. En todo caso, Iván, cuando, mira, la hubieran, tú dices que hay que inmovilizar en el suelo, yo no tengo idea, pero si eso, sí. hubiera, si eso hubiera ocurrido de esa forma, imagínate un guardia inmovilizando en el suelo a una mujer. ¿Tú de verdad crees que eso pasaba a piola? O sea, no hubiera levantado las alertas de la Toti y todas las. Ah, Buenos con sí, su bueno. feminista de mierda y a quién le importa eso, es como que la habla y, y te quiero decir que ¿por qué te lo digo? porque estuve también en la Estación Central, la calle Toro Mazote eh, con eh, con Del Maule, que es básicamente una de las calles, que, la calle tiene mayor densidad demográfica de Chile y de Santiago viven 35.000 perso 35 personas en cuatro cuadras, con las torres y ahí todo el tiempo los guardias que hay del líder inmovilizan mujeres, la, la, la esposa, todo el tiempo, porque son ladronas, porque son monrera. Van a robar y la sacan y ellos se defienden a palo y la sacan, bueno, con, con fuerza, con fuerza, por supuesto. Y los vecinos les tiran desde los pisos aceite a esas personas que venden las cocinería. y las personas les devuelven piedras. Entonces, eso es el nivel de violencia que tenemos en Chile. La tutelarina puede que se escandalice, claro, pero... Da lo mismo, ¿me entiendes o no? Lo que importa acá es la seguridad de las personas que están en los valledores. Y si una persona está desequilibrada, como está esta señora, tiene que ser reducida. Eso lo dijo un experto, Tres. Una persona con sí, ese nivel de yo, seguridad yo, tiene que ser. Yo, yo coincido, sí, el, el tema es que acá tenemos dos mundos en Chile, ¿ah? Do, dos mundos paralelos. Entonces, por una parte está toda esta situación que afecta a una mayoría importante, y por otra, el mercurio, la clase política, ah, sí, la elite sí, social, por... tal como en el en la estratosfera, y, y la gente se tranquiliza, oye las noticias en la mañana yo también oigo igual que tú la bio-bio, la, la, la y la gente cuando hay algún crimen alguna cosa espantosa y viene con el apellido, ajuste de cuenta las personas piensan que eso como que no te va a llegar, porque como tú no eres parte de una banda narco, no te va a llegar esto como que va a ser un fenómeno de, de, de gente ahí, de, de, de narco ¿eh? que va a estar lejos en, en, la, en el barrio más sí, yo, yo, yo le puse un nombre a eso Teresa, si me permite se llama el síndrome Bernardo Larraín Mate. ¿ya? ¿Qué significa este síndrome? Que tú, cuando el país está cayendo por estos problemas, dices que el problema de Chile es el sistema político. Y escribes 30 columnas al respecto. Entonces que hay que arreglar el sistema político de Chile, porque ese es el gran problema que tenemos en Chile. No es el narcotráfico, no es el crimen organizado, no es la decepción escolar, no son las listas de espera, no es el déficit habitacional. No es la violencia contra la mujer en las viviendas asignadas. No. El problema de Chile es el, el no, sistema sí. político. Y si tenemos tiempo, arreglamos lo otro. Lo otro es todos los problemas que afligen al, al, al resto de los chilenos. Entonces, cuando a ti te da el síndrome de la Larraín Mate, lo que tú haces es que empiezas a hablar en, 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 en chino. Pero el problema es que te escuchan tus pares en chino también, mientras que el país habla en castellano. Es el problema que tenemos hoy día. Entonces, puede ser que, claro, si tú caes en eso síndrome, yo me considere. Que hay brutalidad. Si este guardia hubiera reducido a la mujer y lo hubiera esposado, o lo hubiera puesto, esta, le ponen unas winchas de. Por pues eso es lo que hay que hacer para proteger a, a las otras mujeres que van al mercado, ¿me entiendes o no? Sí, bueno, perfecto. Sí, y Dan, el tema de la jodido. seguridad, tú, tú sabes eh, bastante de seguridad. A mí, como que me agobia el tema. Como que me agobia, como que digo, ¿qué, qué se hace? O sea, ¿qué, qué, qué necesitamos? Si uno, uno tuviera que decir. A ver, tres cosas fundamentales, dos cosas fundamentales en materia de seguridad. ¿Cómo enfrentas tú al narco? No sé. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que voy a decirte lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es decir... Que, sí, que aplicar mano dure y llenar de militares en las calles. Compadre. Como dicen algunos candidatos prematuros, cargos, que creen que esto se resuelve como, como poniendo tipos disparando en la calle, ¿cierto? Eso es la forma en que no se hace de la forma poco seria. Esto se aborda de distintas formas. Una, por cierto, teniendo una mayor frecuencia de patrullaje preventivo de carabineros. Pero tienes que además evitar que los tipos se tomen estos lugares, reemplazando la infraestructura de los jardines que está obsoleta, teniendo mayor presencia en las canchas que están abandonadas de agrupaciones deportivas de profesores o monitores. Cambiando las luminarias para que estén todas con LED, porque eso reduce en un 2 o 3% los delitos respecto al nitrato de amonio, que es la luz amarilla que está en todo Pedro Aguirre Cerda, mientras la ministra habla de discriminación. ¿Me entiendes? Tienes que poner lomo de toro para que no puedan entrar. Tienes que ayudarlo a hacer alarmas comunitarias. ¿Ya? Tienes que tener un sistema de inteligencia del Estado que detecte esta amenaza y la nube de tiempo. Tienes que cortarle la ruta de la plata. Tienes que apropiarle las viviendas que usan, porque son las viviendas que se toman ellos y donde dirigen su negocio. Tienes que controlar el lavado de activos que están haciendo comprando camiones o comprando bodegas. ¿Me entiendes eso, no? Eso es una red, eso es, una, eso es, un, es un conjunto de acciones. Poner carabineros disparando es lo más fácil y lo más torpe, porque no resuelve nada. Genera un efecto como, que, sí, tengo, no sé, tengo un tumor malo en el cuerpo y sí que me resuelve una aspirina, no sé. Es eso, es, es frívolo, es torpe. Ahora, para hacer todas esas acciones que estamos hablando, tú tienes que saber dónde tienes que actuar. Y para saber dónde tienes que actuar, Teresa, tienes que ir a los lugares. Entonces, ¿qué nos decían las señoras con que hablamos? Todas dirigentes mujeres. Que si a la ministra Toti Orellana le interesara hacer feminismo de verdad, lo que diría es crear una escuela de líderes para que todas esas mujeres valientes que enfrentan a estos delincuentes solas y que además son jefas de hogar, tengan liderazgo, puedan estudiar y tengan un salario, ¿me entiendes? Y puedan, en el fondo, salir de ese lugar y tener más apoyo para la labor social que hacen. Bueno, esas mujeres te dicen, no vienen para acá los tipos. Entonces no entienden que tú no puedes tener un sitio iriazo donde se fuma pasta base frente a un jardín infantil. No puede ocurrir, porque no hay carabinero que controle eso y no depende del carabinero que ese sitio iriazo está ahí. Depende del propietario, que no pague ninguna multa y depende, digamos, que los tiene que cerrar y que el colegio tiene que estar aislado de ese entorno. ¿Me entiendes tú no? Entonces son múltiples las tareas que hay que hacer. Y cuando nosotros hablamos del tema de seguridad tendemos a ver la parte simplificada o la parte policial, que es importante, pero que es una parte solamente. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Es, un, es, un, es una cosa grave, siento que se está saliendo completamente de control y lo que más me preocupa, como dices tú, este síndrome que se llama síndrome de Bernardo en la raíz mate. Porque, la raíz mate, ¿no? Porque la verdad es que, no, no, no sé, no, no no, no, no re mucho, digo, porque ya, no le pongamos no, no el nombre porque la gente dijo: pero ahora mismo, mira la desconexión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú dices, va al pisos y dices, uy, oh, estas tomas, de ¿dónde salir Sí, vamos a verla, no, no puede entrar. ¿Y hay casa tortura? Sí, hay casa tortura. ¿Y hay secuestro? Sí, hay secuestro. ¿Y, y, y van a los No, no puede entrar. ¿Y qué hacen si hay una redada? Tienen que pedir refuerzos de, de Arica, probablemente que llegan en avión. Sí, llegan en avión. Y hacen toda una parafernaria, va a hacer un, un allanamiento y después se van, se tienen que ir. ¿Y qué pasa con el resto de la gente de alto hospicio que es profesora, que trabaja en, en un hotel, eh, que tiene su taxi? Bueno, tiene que vivir con ese temor todo el año. Sí, tiene que vivir con eso. Entonces, la desconexión te hace a ti pensar que ese tema no es prioritario o que incluso hay gente que no sabe que existe la toma. Porque no sabe que tienen 40.000 habitantes. No, o, o que son, son fenómenos no de sepa. gente sin casa nomás. Así como no Pero un líder, casa. un líder de opinión empresarial, eh, comunicacional, político, social, tiene que conocer su país y tiene la obligación de saber qué se ocurre. Porque lo contrario, nunca va a sentir la urgencia y la empatía con los que sufren para resolverlo. Es así de simple. Porque tú puedes escribir una columna pelotuda del sistema político solamente si nunca has te has dado cuenta de la urgencia que hay en un jardín infantil que donde los tipos fuman paz, te vas al lado de los niños y hacen cosas peores que no voy a decir por respeto a tu programa. Solamente vas a entender que es urgente moverte ahí si has estado ahí o si has hablado con las personas que viven ahí. Si no puedes generar un microclima que lo hablo en Chile tomado de autosegregación, donde los problemas son eso o la bicicleta. Sí, pero como bien dices tú como bien dices tú, por lo menos está la opción de leer el diario, ¿y tú ves? O de oír el noticiero. Bueno, la Bio vivo en realidad, idealmente. ¿Puedes escuchar la Bio Bio? Claro. La Bio, Bio la, mira, alguien criticó a Tomás Muchatti. Déjame de acordarme quién fue. Fue... Ah, Eugenio Tironi. <laughs> ¿Cierto? Que es como el prototipo del, del tipo que vende carabes para atacar a César. Que le vende los discursos a estos chicos. Que ahora es asesor y amigo del presidente, puede ser casi el emblema del lobby, pero ahora mismo. Y, y dice Eugenio Tironi, parece que hemos perdido la guerra y que los Tomás Mochati la están ganando. Como diciendo, ¿qué es para él Tomás Mochati? La persona que instala la desconfianza. Claro. Eso que Tomás Mochati parte de su programa a las 6 de la mañana informando lo que ocurre en Coronel, donde hay un atasco, informando lo que ocurre en Cerrillos, mientras el señor Tironi ahora no sé qué estar haciendo. Pero eso, o sea, el señor Tironi tiene, aunque tú no lo creas, más prensa incidente que, que Mochati. Mochati tiene su medio. Y ahí habla de las seis de la mañana. ¿ya? Y te cuenta y tú tú, tú sientes el olor a, a asfalto. Sí. Y Tironi que siente el olor a humo, o a hierba, a cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque lo que te cuenta es un país imaginado, uh, Teresa. Que sus clientes, influyentes, le compran para sentirse como mejor. Y si sí, nosotros estamos entendiendo lo que pasa en Chile, porque contratamos a Eugenio, y Eugenio nos cuenta lo que pasa en Chile, y llega Eugenio, digamos... Con un chaleco como Steve Jobs y le empieza a contar un, una cosa y hace analogías como un cofre de oro que se abre, que una población y todas esas cosas y, de, y se va después. Pero eso no sirve para nada hoy día en el país en que estamos. ¿Me entiendes? ¿No? La, derecha, la, derecha la derecha tiene una especie de propensión a buscarse eh, este tipo, a, a, a comerse estos, este tipo de liderazgo y diagnóstico. Tú ves todos los columnistas del Mercurio, o no todo pero muchos columnistas del Mercurio, de la tercera. Eh, que hablan eso, como del sistema político, ah, de la pelea por quién dirige el Senado, por quién quedó en tal y cual comisión. De hecho, los políticos han estado ah. en eso, o sea, pasan y pasan cosas y ellos siguen con su peleita interna, digamos. La señora Jara, obsesiva con su porquería de reforma de pensiones, Boric, lo mismo, en fin, están como en, en paralelo el sistema político. Eh, quién preside la cámara de la cámara de diputados, quién está en tal o cual comisión, no salen de ahí. Están asustados por, por Bukele, dicen, hoy, Ojo, no nos vaya a llegar un Bukele, porque probablemente <laughs> ellos llamaron a otra estrella en sus casas y llegan los carabineros y funciona el Estado de derecho y probablemente eh, o si no llegan los seguritos de la municipalidad, las condos de las condes, vitacura que se gastan. Fíjate, el presupuesto de Vitacura es de 10.000 millones al año en seguridad, para 90.000 habitantes. ¿ya? Y el presupuesto total de Pedro Aguirre son como 40.000 incluyendo salud. O sea, la brecha es tan grande que, claro, tú puedes pensar de ese mundo, ojo con un buquele, o oh, ¿cómo, pueden, cómo pueden elegir a mi ley. El pueblo está tonto, son, no hemos puesto populista, no hemos puesto pelotudo. Hay columnistas que escriben esa idoteses, sí. Le falta recorrer más. Pues. Entonces, obviamente va a venir un buquele y si tú vives en una realidad donde tus niños tienen que retirarlo porque los tipos ya se pusieron pesados por la parte base y ahora están agarrando cuchillas, la tía te llama si ¿sí sabe que mejor retiras a tu niño antes de tiempo. Yo sé hacen eso con mi Yo me llego armado con una M16 y voy, no sé, directo, o sea, yo pediría un buquele lo, lo traería. Pero saber es la realidad que viene de es muy complicada la autosegregación de la élite. Lo trato en el libro. Es muy jodida, porque si tú no sales de ese mundo, puedes nacer, estudiar, vivir, trabajar, recrearte y hasta morir cerca de esa ciudad sin nunca haber visto el resto de tu país. No y, y, y el fenómeno del estallido produjo más segregación. O sea, yo antes llevaba a mis niños, no tengo idea, al parque forestal, ponte tú de cuando eran chicos, íbamos al centro, eh, yo iba a La Vega. Hoy día, por ningún motivo. O sea, se ha se ha, el, 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 la élite ha tendido a replegarse un poco por razones de seguridad, lo que es imperdonable. Por es son que los naturales. Días, ¿ah? ¿Qué? ¿Por razones naturales? ¿Cómo? Por razones naturales, yo no voy a apuntar con el dedo a nadie, porque lo, lo peor los catones, no los soporto, además ya tenemos de sobra catones cualquier persona, si con su trabajo ha tenido una mejor vivienda, tiene todo el derecho a vivir en un entorno mejor y ojalá más seguro. Si el problema son los líderes, Teresa. Las personas que quieren asumir posiciones de liderazgo, que no se dan cuenta del resto del problema. Y tú tienes toda la razón. Antes se podía ir al centro. Yo fui con mis niños de noche a la Plaza de Armas. Tengo las fotos. El año 2019, el mismo año que estallido. ¿Cachai? vimos, Sacamos fotos a los carabineros que están a caballo, a los shows que había en la catedral. Hoy día es imposible. Entonces, ¿Tenemos una ciudad más segregada hoy día? Sí, tenemos una ciudad más segregada producto del estallido, la crisis migratoria y la crisis de la pandemia. Eso es un hecho. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar para revertir eso, ¿me entiendes? Y no asustarnos con buqueles como Alfredo Yangna, que se espanta con estas cosas y escribe contra mi ley. Pero, pero ese, ese, ese espanto no sirve para nada porque... ¿Hay un buquele, Iván? Con... ¿Hay un buquele disponible? Para no, Chile, no, no, yo creo que no, porque Chile no, no, no está El no Salvador. Ve. Ah, mucho Bukele Guanabicipo. Sí, no, 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 no. Bukele, gori. Tú, no, yo me pregunto si no hay un liderazgo tipo Bukele en Chile, digamos. No, ninguno. No, que yo conozca no. Leer chat. Voy a, voy a leer, voy a leer el super chat. Eh, Ángel, gracias Ángel, dice, desde Bachelet en adelante esta gente se ha dedicado a ampliar la brecha social, eliminando la clase media a través de reformas tributarias, estallidos y procesos constitucionales, entre otras cosas. Mucha, sí, razón no a, mucha razón Ángel. Iván, quiero pasar no sé a... Si... Perdona, ¿quieres decir algo? No, yo no sé si eso ha sido un plan muy elaborado, porque digamos que estos tipos... Son bastante torpes y bastante flojos, entonces no es que lleguen a grandes planes. Por eso yo nunca he creído que el estallido fue un gran plan, no les da el mate. Entonces o se aprovecharon, pues son oportunistas. Pero Ángel tiene razón: del segundo gobierno de la presidenta de Chile, esta cosa se fue para abajo, con una reforma tributaria que destruyó un montón de inversión y empleo. Tiene toda la razón. Dice, dice acá, ¿cómo se lee esto? I'm quinto free. ¿Cómo se pronuncia eso, Iván? Yo soy como Navarro para pa mi inglés. Ya, a ver, dice, no, esto pasa... Kento, Yo creo que él se llama Kento y dice: Yo soy Kento Free. Y probablemente es de origen japonés porque tiene al lado un dibujo japonés. No sé si es japonés o chino, No el caso de que estoy silente, Pero bueno, yo soy ya. Kento Free. Hola Kento, ¿cómo estás? Ya, dice: Esto pasa porque la casta política de derecha e izquierda quieren tratar con guante blanco, así respetar los derechos humanos. Cada vez menos autoridad a carabineros. Yo, yo creo que esto es un tema de un derecho, derechos humanos malentendidos, derechos humanos a conveniencia, porque en fondo los derechos humanos de los carabineros no se respetó ni uno, el debido proceso para qué decir, tú ayer lo decían sin filtro, o sea, a, ver, a los tres minutos de acontecido un hecho, el Frente Amplio del Partido Comunista tenía ya un fallo, uno estuvo una investigación y, un, y una sentencia ejecutoria sobre lo que había pasado, no fue una cosa grotesca, y Carabineros, mientras Carabineros perdió mucho, frustraron la carrera de muchos carabineros injustamente acusados, mientras este otro eh, Giorgio, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que hace? Se va de Chile y está dando asesorías en no sé qué organismo internacional. Entonces, bueno, en fin. Iván, quiero hablarte de la casa propia. Tú estabas trabajando con Sebastián Piñera el día de su muerte, de hecho, en un plan de reconstrucción. Eh, unos días... Después fuiste a la Monea con Carla Rubilar, Jaime Belolio, me parece, no recuerdo si con alguien más. Y, y quería preguntarte sí, detalles. Con Andrea Valladares. Andrea Valladares. Quería preguntarte detalles. Primero, ¿con quién estuviste en esa reunión? Estuve con la ministra Javier Toro eh, y con su equipo. Estuve con la subsecretaria de la Vivienda, Gabriela Algueta, que es una mujer muy inteligente y muy capaz que viene a la concertación. Bueno, por eso lo ve así. Y, y una serie de asesores, eh, digamos, especiales que estaban ahí en el lugar. Eh, el objetivo era transferir este, este plan que nos pidió el presidente Piñera hacer antes de su fallecimiento y que nosotros decidimos continuar en honor a su memoria, pero sobre todo a los damnificados Se lo entregamos, hubo palabras de buena crianza eh, en, de, de lado y lado. Eh, yo tenía clarísimo que estos tipos no iban a hacer nada, porque ya los conozco. Eh, Luego salimos al patio de los naranjos donde hizo una conferencia de prensa y hay un detalle que no he contado y lo voy a contar ahora. que Cuando estábamos en la conferencia de prensa estaba hablando la Carla Rubilar. Yo estaba atrás y empecé a mirar para los lados y de repente miro hacia el lado derecho donde está la escalera que lleva a la oficina del presidente y estaba el presidente asomado como mirando así. <laughs> mirando qué ocurría. Cosa que hace él recurrentemente. ¿eh? Me han contado los periodistas de la moneda que él muchas veces mira así como diciendo, sí, con esta cara, ¿eh? y entra. Y otras veces baja a preguntar si escucharon algún ruido. Bueno, son cosas que él hace. Terminamos esta actividad, nos fuimos, y de ellos tipos de probablemente agarraron el plan, lo guardaron en un cajón y no hicieron nada. Eso fue lo que ocurrió. ¿Mm? ¿Tú, tú, tú tuviste es la sensación eso. ahí, estando ahí, ¿tuviste la sensación de que había receptividad o no? O, o palabras de buena crianza, como dices tú. Solo palabras de buena crianza. Ahora, hay que decir que el plan de reconstrucción que sacaron ellos, que es una cosa bastante liviana, considerando que se mueran casi dos meses en hacerlo, tiene algunas ideas fuerza que son similares al plan que nosotros presentamos. El problema es la bajada, ¿me entiendes? Cuando haces un plan, tú tienes que tener ideas fuerza, pero lo más importante del plan es la bajada, es cómo tú la vas a implementar. Y esos son, obviamente, los costos, los mapas, eh, los plazos, ¿ya? Y eso es lo que le falta al plan de reconstrucción hasta el día de hoy, y ha sido criticado por los alcaldes del de oficialismo por esa razón. Hoy, una pregunta: por supuesto que no siguen en contacto, entonces. No, yo nunca más tuve contacto con ellos. Ya, no, es, no bastante, porque, bueno, es bastante insólito porque tú tienes bastante mucha experiencia en este tema. Sí, pero no es insólito porque ellos, como son fanáticos, son, no, no son fanáticos pero como su objetivo no es finalmente resolver los problemas sino que transformar el modelo. Y yo soy algo crítico con el gobierno, en realidad soy bastante crítico con el gobierno. Eh, no les cae el gobierno y por lo tanto no van a <laughs> invitar a nada. Ahora, ya, a ver, ¿se, que, ¿se está ejecutando el, el plan ¿O, o en qué está ese plan? ¿O en qué está el plan del gobierno? O sea, ¿cuál es tu evaluación de, de lo que está pasando? Estuve el domingo en Quilpué y vi en el mar y lo que hay es, terminando de limpiar los escombros y debe haber unas 500 viviendas de emergencia instaladas, es muy triste lo que se ve. Es una ciudad devastada, con sectores de clase media devastados, donde la gente tiene sus casas quemadas y ha puesto sus nombres con banderas chilenas. muy emocionante, Teresa, eh, recorrer porque tú ves la casa quemada, con las ruinas, el nombre de los habitantes, el teléfono celular y la bandera chilena, en muchos lados. Esos son los sectores más de clase media. Eh, en otros casos, ¿Y ¿Por qué? No queda nada y se ven espérate, espérate, pero ¿por qué? No entiendo, no entiendo. ¿Por qué el nombre de los habitantes tiene algún objetivo? El práctico? Nombre, el nombre es que no se tomen la casa y se la toman, o, o, el nombre es que no se tome la casa. Segundo, si llega la ayuda, que los puedan contactar, porque no, no hay ayuda. Eh, la alcaldesa Rivamonte compró 1.200 carpas eh, con un trato directo y por lo tanto hay muchas carpas, pero las carpas están en los campamentos más que nada, lo que hace que sea mucho más precaria la situación. Hay unos baños químicos que están colapsados, pero además que no tienen ducha. Eh, hay algunos camiones en las canchas de fútbol con ayuda. Eh, hay algunas fundaciones que, 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 que rodean, privadas, que ayudan a, a vecinos. Pero yo diría que la, la impresión que hay es como si, como si no existiera el Estado en ese lugar. Como si, no hubiera, como si no hubiera instituciones públicas a cargo de resolver los problemas de las personas, tan solas, en el fondo. Y te lo dicen y la ayuda que reciben es de privados es de curas es de, es de dirigentes es de particulares como nosotros eso es qué horror tú tú o sea ya o sea tú no 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 no, no eres capaz de, de estimar cuándo terminaría este proceso o sea imposible o no no puedo estimar que va a partir cuando se cuando termine el gobierno hasta que termine el gobierno lo que van a hacer es asistencialismo Mediagüero, en el fondo, que es un, una forma de asistencialismo que, claro, que instalar casas de emergencia, que eh, llevar a, a jóvenes para que hagan estudios sociales y que, y que en el fondo, y algo de proselitismo también, eh, nada sustantivo, nada, nada estructural, nada de fondo, ¿me entiendes tú? Todo superficial. Por dos razones. Primero, que la tarea es súper compleja, es muy complejo recuperar lo que se dañó. No tanto las casas, las calles, los colegios los servicios, la topografía es muy compleja. Entonces tú no puedes poner, de hecho, muchas casas de emergencia no se pueden poner porque se caen por las pendientes, porque están en pendiente las casas, la, los terrenos que se quemaron. Entonces tú tienes que hacerle una, una planicie a la casa, y nadie la ha hecho, porque a veces necesitas mucha fuerza, entonces las casas de emergencia no se pueden instalar. Eso para darte un detalle, Teresa, de que esto se resuelve, claro, con muros de contención. Todo, esa, todo eso requiere a un presidente enfocado. 100% desde de, de alguno de su tiempo en esto, dando instrucciones muy claras a sus ministros, requiere a los ministros empoderados y no a la ministra de Desarrollo Social. Yo creo que la ministra de Desarrollo Social es una mujer inteligente. Yo estuve conversando con ella. Pero no es su tema. Uh, por, eso es que, por eso es que el plan es un plan social. Es un plan como de, de cuidado, le llaman. Tú, de, pues, de cuidado, tú dirías, tú dirías de, que tú, tú tienes un diagnóstico de lo que pasó exactamente en términos en términos de cuáles eran las, fueron las condiciones que generaron esto, dónde fue exactamente que falló el Estado, ¿tú crees que hoy día hay oportunidad de hacer un diagnóstico más preciso? Absolutamente, está bastante claro lo que ocurrió. Ha ocurrido muchas veces, Miña Herman. Eh, todos los años hay incendios con destrucción de vivienda. Y, y e incendios. Ya ha habido incendios en este mismo sector que han destruido 100 viviendas, 200 viviendas. Los tenemos mapeados, tenemos los registros de CONAF, están disponibles. Todo, esto es básicamente una réplica de lo que ocurrió muchas veces agravada por condiciones, primero, climáticas, que son muy adversas, segundo, por atentados, terroristas, por no tener otro nombre, hay que adquirir organizó y tercero, por un crecimiento desbocado de las tomas de terreno que multiplica el riesgo y la exposición de las familias hacia el fuego, hacia sectores de riesgo de fuego. Entonces, sí. esa acción de factores es lo que explica la magnitud del desastre. Y luego, claro, tenemos un gobierno que no entiende eh, que debe aplicarse y que debe a, moverse con verdadero sentido de urgencia, tomando decisiones, que es lo que hacen los gobiernos, eh, rápidas, estando en terreno, no desde Santiago. Piensa tú que hay un gerente de la reconstrucción que nunca más ha aparecido, está nombrado y gana un salario. Y no, nadie sabe dónde está. ¿Quién es el gerente de la reconstrucción? Un señor que era del, del Instituto de Seguridad Pública, un, un, un señor del, de, 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 de un ex pcps que no viene del mundo de la construcción. Están en los organigramas. tú ves el plan de construcción, vas a ver esos organigramas gigantescos que hace le gusta hacer el Estado, donde está el presidente siempre arriba de todo, y después están los ministros, después están los jefes de servicio, después de, y hay un gerente de la reconstrucción. Nadie lo conoce. Qué astroso. Eh, 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 espantoso. Esto en Chile. No, bueno, eh, esto, acá hay un, hay no, un problema. Pero, pero no, no, no. Chile no. Chile no. ¿Cómo? Chile, que no es Chile. ¿Ya? Es el gobierno de Gabriel Boric. Es el gobierno de izquierda de Gabriel Boric sí. o de su izquierda. Sí. Porque Chile, con otro gobierno, a los, a los dos meses tenía 40.000 viviendas de emergencia instaladas. Sí. Tenía 120 recintos modulares, incluyendo colegios, postas, consultorios. O sea, el Estado de Chile tiene, con un buen despliegue, un buen monitoreo y un buen mando, la capacidad de resolver esto mucho mejor de lo que está resolviendo tipo. claro, Teresa, porque, claro, si no nos tenemos salida, nos vamos todos al, al demonio. No, nosotros podemos estar mucho mejor de, lo que, de, de como estamos ahora por culpa de esta clase política que nos gobierna. Sí, bueno, pero eh, de, de, yo lo que te quería decir es que en Chile había un problema generalizado y vivían de ir al tiro a eso. Pero esta clase política que nos gobierna, Iván, y eso yo me dedico a esto, eh, eh, hay que recordar que, que fue el, es que si ¿sí? eso es lo más impresionante. Y este señor pintaba para incompetente, o sea, tú tú tienes que sacar tus conclusiones cuando ves que un alumno universitario, un un, un estudiante universitario se dedica al activismo político, tú tienes que empezar a, a, a y después Resulta que no es capaz de dar el examen de grado. Me da lo mismo que no dé el examen de grado, de cierta manera, no, ni siquiera que no tenga título universitario. No me parece, hay muchas personas competentes sin título universitario, pero, pero que han hecho algo en la vida, saben hacer cosas, ofrecen servicios, no, no tengo idea, construyen. Es un señor que, que, que ha estado siempre como una especie de farándula de la política. Sale de, de dirigente estudiantil, del examen de grado, le va mal. Bueno, llega al Congreso. Entonces, esto no puede no generar distorsiones a una persona joven ¿ah? que, que llega directamente al Congreso con un sueldo millonario, unas condiciones increíbles y después la moneda sí, un, es una carrera eh, muy distorsionadora. O sea, no, no, no. Pero fue electo. Pero fue electo. Lo, bueno, no, lo, ¿ah? Él la buscó, él la buscó, él la buscó siempre. ¿eh? Se encontró con ella. Eh, yo tengo un matiz contigo, creo que si uno tiene todas las oportunidades para estudiar tiene que titularse, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad y que nunca, quizá ahora menos que antes, pero que nunca lo pudo hacer porque nunca pudo pagarse los estudios. Él sí pudo y no lo logró. Y eso es un problema. Es un problema que además le pesa a él. ¿Ya? Ahora, eh, tú tienes razón, sí, efectivamente la alternativa era Daniel Howard, ¿sí? que probablemente va a estar con prisión preventiva pronto. El pueblo no está... Quiero, quiero hablar del problema de Quiero hablar, Iván, contigo del problema de vivienda. Porque, evidentemente, ya hay un déficit, pero yo no, no sé tampoco cómo se sale. ¿sabe? Tenemos acceso al crédito, ¿no es cierto? Difícil para las personas y para las constructoras. Una crisis económica que afecta al rubro de la construcción. Veía hace poco: 137 constructoras quebraron el año pasado. Después hay un stock de 114 mil unidades de vivienda disponibles en todo el país, según la Cámara de, China de la Construcción. Después. El tema de la permisología. Eh, también leía 855 días para el trámite sobre impacto ambiental de un proyecto, según el Servicio de Evaluación ambiental eh, Estos datos eran agosto del, do, del 2023. Deuda fiscal, inmigración ilegal, eh, falta de terrenos, dicen algunos. En fin, ¿cómo, ¿cómo se resuelve el tema de la vivienda? Te fijas que es como multi, y, multifactorial, como se dice. Igual que la seguridad, es multifactorial. ¿Ya? Pero vamos paso a paso. Quiero citar a Sebastián Eduard, que hizo una muy buena entrevista con, no recuerdo exactamente quién, pero no importa. Él dijo, mira, acá se requiere, un... se requiere como una pequeña revolución económica. No usó esa palabra, pero se requiere una, 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 una gran reforma microeconómica. Y él habló de eliminar todas las regulaciones que burocratizan en exceso la inversión en Chile. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Todas. Y cuando digo todas, estoy diciendo... Burocracia que se ha generado en los últimos tres gobiernos, innecesaria, eh, absolutamente que hace inviable el desarrollo de proyectos y que lo peor, Teresa, que retrasa la solución de todos los problemas sociales, incluyendo hospitales. Nosotros hoy día tenemos hospitales paralizados por, por hallazgos arqueológicos que después se votan. Tenemos viviendas sociales paralizadas por la misma manera. Tenemos estudios ambientales que cuestan 4 o 5 millones de dólares porque un señor declaró humedal una noria. ¿Ya? Eh, tenemos un mercado de consultoría, gente que en se enriquece haciendo todo con esta burocracia. Tenemos activistas y además tenemos un mercado negro que está dando salida informal a la demanda. Ese es el riesgo. Tú tienes que eliminar esas regulaciones. Punto. Sí, pero punto. Iván, eso suena, suena como fácil, pero es como equivalente a saquemos, a, a, vamos a dispararle a todo el mundo. Tú no, llegas a un no, gobierno, no, asume, un, 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 asume el poder y no, no puedes llegar y derogar toda la legislación. Eh, toda esta burocracia que existe ¿cómo se hace eso? Cambiando los reglamentos no, no tienes que cambiar la ley de medio ambiente si la ley de medio ambiente fija ciertas condiciones que se han ido enredando complejizando mediante los reglamentos y los reglamentos no pasan por el Congreso eh, Mira, el sistema de relación ambiental y de hecho Piñera lo hizo de alguna manera pero no le funcionó porque no hizo una reforma sustantiva pero tú tienes que hacerlo operativo ya y además tienes que aprovechar todos, todos los resquicios, vericuetos que existen hoy día para avanzar más rápido con las inversiones, al menos con las inversiones que tienen un interés público. Ese es un aspecto. Y quiero decir, Sebastián Ebert tiene toda la razón. Y discutamos cómo hacerlo. Pero discutamos en serio. Po. Digamos cuáles son los artículos que hay que modificar de tal reglamento. Pongamos el plazo fijo a la evaluación. Nadie está diciendo que no haya evaluación ambiental. Pero no puede morarse cinco años. No, no puede el interés de la persona está primero. Eso es un tema. Lo segundo es que nosotros tenemos una tendencia a construir toda la vivienda hacia el interior de la ciudad, en altura, en edificios, y eso es más caro, es más lento y es menos eficiente. ¿Qué ha hecho el mercado puro? Que son los campamentos y las tomas, moverse hacia la periferia con viviendas que están en casas con patio, que es lo que quiere la familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Incorporar 10.000 hectáreas al radio urbano de Santiago para poder dar solución a 200.000 familias que están vividas en sin casa, para que vivan en una casa con patio, con parrón, con accesos, con los servicios, tú los dejas reservados y logras, con coordinación interestatal, que se ponga el colegio que tiene que ponerse, que se ponga el jardín infantil o el CEFAM, cada cierta cantidad de habitantes. Pero descomprimes el precio de esa. Si tú no puedes tener hoy día de estos 140.000 unidades en stock, te aseguro, más de la mitad son departamentos, más de la mitad. Uh. Y donde los arriendos valen 400 lucas por una pieza, Teresa. ¿Y sabes cuánto cuesta el 10 metros cuadrados en Santiago? 60 UF, el promedio. El promedio. Eso quiere decir que cualquier familia, cualquiera, tiene que gastarse 70 o 60 millones de pesos por un departamento de 30 metros cuadrados. Entonces la industria también tiene que, tiene que hacer una autocrítica, es decir, tengo que diversificar el producto. Tengo vivienda industrializada que no uso, que la puedo masificar. Tengo que abrir suelo, tengo que tener casas con patio, tener barrios con patio, Teresa, más pero rurales. Es que es, pero tú, cerca, dices, claro. tú dices, salir a la periferia significa también marginalizar, no sé si existe esa palabra, pero en el fondo llevar a la marginalidad a muchas personas, ¿no? sobre todo si son no. viviendas sociales, ¿eh? ¿quién qué? Totalmente aisladas, claro, te puede ir a vivir a. No, 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 A ver. No, no es cierto. No, si, claro, si te vas a una vivienda siente talagante o en graneros, o en requino, o en lampa, que ya está ocurriendo, sí. Pues si tú empiezas el radio urbano en San Bernardo, en Maipú, en Puente Alto, en la Florida, en Quilicura, no pasa eso que estás diciendo tú. Ahora te quiero decir que no hay mayor segregación que la que se vive en un departamento de 600 departamentos, en un edificio de 600 departamentos, con cuatro ascensores, o tiene que hacer cola para entrar y salir, donde no duermes de noche, porque arriba y abajo tiene fiesta toda la noche, porque la mitad de los departamentos son de fondos de inversión o de arrendatarios que se lo arrienda a un medio pollo que lo arrienda por pieza. Eso es lo que está viendo la clase media en el edificio. Y eso, Teresa, es mucho más segregador que vivir en una casa con patio en una comuna como Maipú. No tengo duda de eso. Ya, o sea, y además, relaja eres... el precio. Tú, tú Ahora veamos eres... el tema del crédito. Sí. Es... El crédito. ¿Cuál es el problema que tienen hoy día los bancos? Claro. Nosotros no podemos intervenir la banca, pero ¿qué podemos hacer? ¿Sabe qué? Usted no le puede aplicar la misma tasa de riesgo. A una persona que va a tener un salario casi asegurado para el resto de su vida hasta que se jubile, que es un funcionario público. Ahora, cualquier funcionario público, no. Entonces creemos un fondo de garantía para lograr que todos los docentes que tengan directores de colegio y docentes de colegios que mejoren sus INSE puedan postular a un crédito con el Estado para qué? Para que su renta, que va a ser asegurada, le baje la tasa del hipotecario y puedan comprarlo sin pie. Y todos los carabineros. Que hoy día no pueden comprar, van a tener salario hasta que se jubilen, salvo que lo echen. ¿Por qué tienen que tener la misma tasa de riesgo que una persona que es independiente? Ya, ahí tenéis dos medidas. Tercero, mucha gente que recibe ingresos que no puede acreditar, Teresa. ¿Por qué? A veces lo reciben negro, porque son feriantes. Bueno, vean cómo acreditar ese ingreso para que la gente se dé cuenta que esa persona gana un millón y medio. No lo no puede dar cuenta, pero eso gana. Y ahí se puede hacer un trabajo con los bancos para que eso se acredite y ellos puedan postular a, a un hipotecario. Eh, entonces hay maneras. Cuarto, los terrenos fiscales que están votados hoy día. Usémosle. ¿Hay mucho? ¿Hay mucho? Hay. En Santiago nomás hay mil hectáreas. En el norte está lleno. En, en el Guique, donde habla el, 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 el amigo, tu, tu auditor, se tomaron los terrenos del ejército de Chile para hacer la mula, que es el campamento más peligroso de Chile. ¿Por qué no usamos el terreno lo urbanizamos y hacemos barrios? En Viña ahora hemos detectado seis terrenos fiscales nuevos en el trabajo de reconstrucción. ¿Por qué no lo loteamos ahora y lo asignamos en propiedad? Porque tú entregas propiedad, que es lo que la gente quiere, y por eso la izquierda fracasó en Chile, Teresa, gracias a la casa propia. La casa propia es el sueño chileno y nosotros tenemos que masificarlo y podemos masificarlo. Podemos masificarlo. Y no tiene que ¿por qué ser una casa terminada, va a ser un sitio en propiedad de la familia, con una vivienda industrializada que ellos puedan hacer crecer. Y con los adecuados acceso y servicios, estamos. No estas torres que el Servio le encanta hacer y también a las inmobiliarias. creo que tiene una competencia en el sistema de Teresa. ¿no? Ahí también. Sí. O sea, por eso es que yo entiendo que estas son muy complicadas hoy día. Hasta los bancos las están estrangulando. Pero tú te irías a vivir en un departamento pagando 400 lucas si ganáis un millón dos, un 30% de tu salario para vivir en un dormitorio, con un baño, en zona Central, donde bajas y está lleno de cocinería abajo y no puedes dormir nada. ¿Pagaría 400 lucas por vivir ahí? No. no. No, no, no. No. No, lo, sí, lo encuentro espantoso y encuentro que el, el tema de la, de la vivienda, además como dices tú, la casa propia te cambia la mentalidad, la cuidas, te preocupas, tienes algo que perder. O sea, el tema de la casa propia para mí es. Si, si hay alguna ayuda que puede dar el Estado es esa. O, o, que, que, que considero totalmente razonable, justificada, eh, necesaria, ¿Sí? etc. Yo ya más lejos. yo todo el terreno es prescindible del Estado. Todo. Todo se lo traspasaría a las personas. Todo en propiedad. Que te tengan... Bueno, en, en, en la Araucanía tienen ese problema con esta ideología estúpida, ¿no es cierto? Que no, que la tierra mapuche es comunitaria, entonces no puede, no sé qué, están todos fregados justamente por eso, en parte, están, están dentro de la demanda. De, lo, de la gente de las comunidades y de los mapuches en general, o por supuesto que no de estas otras comunidades que hacen de esta supuesta causa un negocio, pero en fin, el tema de la vivienda es un, un, un gran, gran tema. Una pregunta, Iván: eh, te vi esta semana en una actividad en Quilpué ¿no es cierto? Sí. Ya. Yeah. Esa actividad era una actividad del Partido Social Cristiano. ¿Cuál es la relación con ese partido? Me encanta. ¿Ya? A ver. Estuve en, Estuve en Concepción en un encuentro del Partido Social Cristiano. ¿Y sabes por qué me gusta el Partido Social Cristiano? Porque está vinculado, no directamente, porque en Chile libertad, no sé cuál es el término técnico, no libertad de culto, la política separada de la religión, que es una cosa muy importante, por cierto. Pero yo te digo que en los lugares donde voy. En los más complejos, en los más segregados, siempre hay una capilla cristiana, evangélica, siempre. Y en general, son personas que tienen muchísimo conocimiento de lo que ocurre en sus barrios, y tienen ciertos valores que uno puede compartir o no, pero existen esos valores, que trascienden el valor del poder por el poder que son estos chiquillos que nos gobiernan. Y por eso me encantan. Ahora, no soy militante, fui feliz a este encuentro que me invitaron en Concepción, en el Hotel Araucano, en pleno centro, y estaba lleno. Y conversamos de soluciones. Y las conocen, porque han estado en el barrio. Entonces, yo creo que, claro, eso, eso sí, sí, no soy militante, del partido social cristiano, yo soy católico, además, por lo tanto, no comparto su religión, ellos no son un partido confesional, esa es la palabra. si sí, sí. tienen una aproximación a lo que está ocurriendo y a los problemas que estas personas tienen que es absolutamente eh, potente, muy potente, muy, 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 muy necesario hoy día, Teresa. Ahora, me llegó, te hago la pregunta del partido, porque me llegó al mismo tiempo, dentro del fin de semana, si no me equivoco, una nota de prensa de Mercurio Valparaíso, en que se hablaba de ti como eventual candidato alcalde y de una llamada que Evelyn Matei esperaba hacerte para reclutarte. ¿Qué hay de cierto en esto? no, nada, o sea, yo, yo no soy candidato a nada lo, yo, primero no es tiempo de candidaturas o sea, hoy día es tiempo de propuestas y lo que más necesitan los vecinos y ciudadanos de Chile son personas que le digan o que les den luces de cómo se resuelven sus problemas y eso es lo que yo he estado haciendo ¿ya? eso es lo que me motiva ¿ya? y además porque veo que muchos de los candidatos que han salido del ruedo están saliendo con cuñas cortas ¿sí, ¿ya? como hay que hacer esto como Bukele o, o lo que sea ahora mismo, y eso no resuelve nada porque las soluciones tienen que tomarse con seriedad. Por tanto, no, eso no es, no es así. No estoy en una fase de, de candidato, pero sí estoy generando muchos contenidos de propuestas para que personas, como estaban en este encuentro del Partido Social Cristiano, aquí pues puesto con una persona que es del partido de, que quiere ser candidata a alcaldesa de Renovación Nacional. Yo tampoco soy de Renovación Nacional, pero es una persona que está preocupada de los Y si hay un candidato que está trabajando con los damnificados, yo voy a estar ahí. ¿Ya? Si, es, si es, de la Nacional, el Partido Social Cristiano, voy a estar ahí. No te, llamó Mate, no te ha llamado Matei, entonces no ha habido. Porque, ¿De dónde sale esto? O sea, ¿por qué ayer también en Sin Filtro algo como que deslizaron, ¿no? Que, que De algún tipo de ¿De dónde sí. sale esto? No sé, será. Me imagino que le debe parecer raro que alguien esté destinando su tiempo a ser hace 15 años. Po. Probablemente. Pero, pero, pero claro. Está el, más el, activo, pero está más activo en ese sentido. Porque, porque porque estoy más viejo, tengo 50, cumplo 56 años ahora, entonces quiero dedicar este tiempo más porque mi país es este, Teresa, el tuyo y el de nuestros niños, y está bien complicado, está bien jodido, entre otras cosas por la desconexión de aquellos que nos gobiernan, que están preocupados del sistema político y no de las verdaderas, ni siquiera urgencias, estoy a decir que tenemos. Entonces, claramente estoy preocupado y ocupado en tratar de revertir y hacer aporte en esa materia. No eh, significa estás, que sea candidato o nada, pero no es momento de candidatura. Es que les... Estás, estás eh, trabajando en propuestas. ¿Con quién? ¿En qué sí. contexto? ¿Por, ¿En qué contexto? O sea, Eso es muy ya? importante porque, mira, lo que pasa es que muchas veces la gente se queda con las cuñas. Yo hablo con muchísima gente, dirigente, primero. Mi principal fuente de información son dirigentes de vivienda, comité de vivienda en Cerro Navia. Estamos trabajando con 600 familias. En Loa en Maipú, Ahora estamos trabajando con cinco grupos de danificados en Quilpué, en Viña del Mar. Esa es la principal fuente. Estuve ahora en Pedro Aguirre Cerda con una dirigenta que me explicó exactamente cuál es el problema de la comuna en 30 minutos. No, 50 ya. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué está fallando? Esa es la mejor forma de entenderlo. Pero además, hay muchos profesionales con los cuales estamos haciendo cosas. Que mandan aportes, que quieren aportar. Y que sienten que, claro, no tienen que hacer toda la escalera y, y, y que tienen voluntad de aportar porque también sienten que su país se está hundiendo. Y, por ejemplo, la gente desafío de Antemos Chile, voy a tener un ron con ellos. Profesionales independientes que mandan contenido y que lo revisamos. Hay mucha gente en esto, Teresa. Sí, he no, no, una... ¿No sería más natural eh, insertarse en algún grupo, si tú quieres, en alguna candidatura en, para darle causa a esto? Porque pueden quedar. ¿Por qué, no, ¿Por qué no, qué sé yo, ir a ofrecerle ayuda a algún candidato que sea tu preferencia o qué sé yo? A la EBI. estoy haciendo? La, no, no sé. porque lo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo con, con, con Caro Corti, que yo no soy de la nacional, incluso tuve muchas críticas con el liderazgo que tenía eh, eh, la, la actual direct, la anterior directiva, pero tengo un excelente opinión de Andrea Valladares, que es su actual secretario general, y, y de Carla Rubilar. Y Carla está en puente alto y voy a, voy a trabajar con ella si es necesario, y, y, y con, con Corti también, y con, y con una persona del Partido Social Cristiano que quiere ser... Quiere también voy a aportar, Teresa, eh, soluciones, que es lo que hoy día necesitan los chilenos. Eso es lo que a mí me motiva. ¿ya? Ahora, las ligas mayores que tú señalas, bueno, yo creo que hoy día están en, otro, en, otros, en otros temas, como que además no diría que están discutiendo cosas muy significativas. Yo no, yo no he escuchado de ahí una discusión significativa. ¿Me entiendes? Que tú me digas, sí, mira, en realidad, mira, esta persona está pensando en una, en una forma para resolver el tema del tospicio, por ejemplo, o la paralización de los puertos que tenemos. San Antonio, que, no, que está realmente muy complicado. No, no, no. Entonces, lo veo más en estos candidatos, en los dirigentes y en estos profesionales con los cuales estamos armando un, no diría una red, porque, pero sí un, un sistema de, 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 de discusión de propuestas que es bien interesante. Yo, yo soy una convencida de que... Una convencida de que... Estoy como con retorno. Yo creo que el problema que tenemos en Chile es justamente eso: o sea, mucha gente que quiere llegar al poder y no sabemos para qué, o sea, no te dicen para qué. Es como una discusión que se da, por supuesto, y superada, que es insólito, y que además es muy riesgosa. Yo pienso especialmente en la derecha, hoy día la veo súper triunfalista, eh, con la convicción de que va a ganar y probablemente gane la, un candidato más bien de derecha, es, es probable eso pero por, casi por contraste, ¿no es cierto? Por, por, por defecto, porque esta gente lo ha hecho tan mal que podría ganar a alguien de derecha, está bien, pero tú no, no deberías conformarte con eso. Justamente porque está triunfalista y confiada, la veo apostando todas sus cartas a una candidata que, no sé, a mí no me gusta, pero más allá de los gustos y de las diferencias, no sé qué, me parece irresponsable esto de estar tan jugado con alguien a tantos meses de la elección. Es peligroso, es peligroso, porque además sabes que, Teresa, el desafío de la elección que viene no es ganar. Yo creo que probablemente gane. Es gobernar con una izquierda enojada, taimada en la calle, con plata, mucha plata, porque las fundaciones hemos visto un pedacito. ¿Tú para qué crees que van a usar esa plata? Aparte cambiar los autos y comprarse departamento en uñoa? No van a usarla para eso solamente. Se lo dijo Íñigo Regón. Se lo dijo, ellos aprendieron de la escuela más tóxica de todas, que la escuela de Podemes, o no sé cómo ya te, te he cambiado el nombre, esa porquería que tienen en España, con puro activista irresponsable, amigos de ETA, lo mismo que acá. ¿ya? Sí. Y esos compadres van a tratar de votar el próximo gobierno del día 1, en la calle, como lo dijo Camila Vallejos, un irresponsable marca mayor, que le encanta recibir el cheque y estar con una pata en la calle. Y cuando hay un conflicto desaparece. ¿Te fijas? Eso es como el mejor de los mundos, ¿cierto? Una irresponsable mayor, Camila Vallejo. Agitando o dudando de que ella, de que ella puede, podría eventualmente el autora Carmona, ¿por qué no? Y el señor, el senador Pérez, decir que haya presión social. Lo que pasa es que, ya, esos tipos van a estar prendidos en si gana la derecha. También un segundo tema. Los enemigos que tenemos hoy día en el país son de peso pesado. El tren de Aragua son pesos pesados. El primer comando de la capital de Brasil son compadres malos, pero de verdad. No de, la, no de la cosa que vemos en Netflix que idealizan al chapo. No, compadres malos, malos. Y los tenemos metidos en el país. Tenemos 12.000 carabineros menos. Tenemos una amenaza con Bolivia que está haciendo drones con Irán. Y un presidente antisemita que se pone a pelear con Israel. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, el, peor, el menor desafío hoy día es ganar la elección. Lo que tiene que estar pensando la candidata Evelyn Matei es cómo va a durar los cuatro años sin que le vote en el gobierno y cómo se va a hacer cargo de los problemas que el país tiene con un plan concreto, con medidas, con plazos, con metas. Eso es lo que queríamos estar pensando hoy día, eh, Teresa. Y no, es ridículo que estemos pensando en ganar y quién es el mejor eh, candidato para ganar. Por eso me gusta más la, la aproximación que han tenido algunos candidatos a alcalde que están viendo cómo resolver y cómo gobernar. ¿Me entiendes? Con problemas más modestos, si tú crees que... Sí, modestos. Ya, el consultorio, el, el comercio informal, pero son lo que esperan las personas de los políticos. Ya, llevan a la escala nacional. Eso necesitamos en vida. Y no está. ¿ya? Y no mm. está. Y los enemigos que tenemos son enemigos de cuidado. Y yo, están, yo, yo, yo pienso que Yo pienso que la Evelyn se va a desinflar. Yo estoy como convencida de que se va a desinflar. Y, y, y bueno, me preocupa esta, esta cosa triunfalista y, y, y más me preocupa esta idea de que vamos a ganar a cualquier costo. Yo creo que eso ya, esa mentalidad como de, de, de con esa, esa, esa lógica electoral, esta manera de enfrentar el gobierno y la política con, ese, con esa mentalidad, bueno, hemos visto que, que deja muchos problemas. ¿Cómo debería ser la próxima persona que gobierne? Yo creo que va a ganar un outsider, Iván. Yo estoy. Tengo la, la tincada de que Evelyn se desinfla y surge un outsider tipo Bukele, tipo Millet, como con, con las características de nuestra, de nuestra idiosincrasia, nuestro temperamento, que no... no no, no ¿Qué pasa? No. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Tú, tú eres una muy buena analista. Yo veo siempre tus columnas semanales. Primero veo la tuya, después veo la de Mochati y ahí va una idea, pero yo claro, no es muy fuerte en el análisis político, no, no, te, no sabría si, si la alcaldesa se hace inflar o no me llama la atención que ya no ha dicho el día uno que no voy a la reelección de Providencia, que, que, que se extienda hasta como duda, como raro, porque cuando tú, y eso me tocó verlo con el presidente Piñera, eh, lo que hace un presidente es tomar 65 decisiones por día y a veces por minuto ta, 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 ta. entonces tiene que ¿entienden? moverse muy rápido mucha energía, mucha decisión mucha fuerza mucha calle, poco susto, porque va a tener que ir a lugares donde va a tener mucha hostilidad, como dicen los carabineros. Hostilidad, hostilidad, porque tenemos un país más hostil, tenemos sectores donde no podemos entrar, como Estado, como personas, como empresas. Entonces, claro, uno le gustaría ver más acción. Ahora, respecto a los outsiders, yo creo que hay un problema con eso, Teresa. Tienen poca información. Si no, puede ser un outsider sheriff, ¿ya? Que ya caso yo soy el rey de los campeones, ¿ya? Todas las ideas son mías, yo, yo, yo soy parte de esto y esto, de esto otro, y cómo lo hago, y en cuánto lo hago, no, y cuánto sí, cuesta. Pero si outsider pues Iván, pueden ser muchos, o sea, yo, yo lo que, a lo que, lo que te quiero decir, bueno, outsider, pero tú, tú estás como identificándolo, me da la impresión. Eh, para mí, un outsider es una persona que no venga, que no tenga eh, conexión con los partidos, que no sea una persona que venga de la política, un personaje más. Menos, man, qué sé yo, me ha parecido a ti, podría ser una, un persona, un outsider, po. si eso, eso tiene un sentido... Sí, claro Lo que pasa es que dejando fuera los temas prácticos, yo lo que veo en el perfil del outsider es el peso de Bukele, que Bukele es otra realidad, ¿no? Yo, yo ni siquiera lo pondría cerca, porque El Salvador es un país con 40 homicidios casi en mil habitantes cuando metió Bukele, ¿ya? Y además se metió con, con toda una fuerza militar muy jugada, ¿no? Es distinto. Y mi ley está por verse, ¿ya? Mi ley le ha tocado duro, yo creo que está haciendo cosas correctas, pero es otro contexto también con el nuevo. Lo que sí yo te compro, y, y bastante, es que nosotros necesitamos una aproximación distinta al síndrome de Bernardo Larraín Mate. Nosotros necesitamos sacarnos ese síndrome a la cabeza. Necesitamos sacar, des, descomprimir esa autosegregación que están en las élites. Y lamentablemente muchos candidatos se quedan atrapados por eso, incluso los más díscolos, incluso como, como Meo, por ejemplo. Menos hoy día, yo, yo, no sé, la otra vez lo vi en filtro, era, era como un burgués viejo, así como dando recetas, como jubilado ya, muy apoltronado. ¿Me entiendes? Como, era como estos, estos rockeros rebeldes que fueron un éxito en los 60 y ahora tocan tocan como, hacen unos conciertos con unas bandas de mentira y tocan los viejos éxitos, y ya están más gastados, caroteados, casi no les queda voz, eh, o redobran la voz incluso. Entonces, el, el, la autosegregación tiene una capacidad enorme de anular, el, 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 anular la, la, la voluntad que tú tienes que tener para asumir el desafío que tiene el país. Es muy peligroso eso. Entonces yo diría que, claro, desde ese punto de vista, ojalá tuviera un candidato que fuera desde fuera de ese círculo, que la política está metida, pero también la empresa, po, ¿qué es Juan Sutil? ¿Escuchas Juan Sutil, Teresa? Yo cuando lo escucho hablar, primero promovía la iglesia, y ahora dice que este gobierno es un desastre. Es como una veleta. Es como una veleta pero con plata. O sea, es lo mismo que esto otro. Entonces nosotros necesitamos una persona que esté más conectada con, el, con, 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 con los dirigentes, con lo que están A Por está ejemplo, un, un, un Enlan Raíno, un Francisco Covarrubias, no sé. Pero la Raíno Mate, por ejemplo. Que, que, como igual que Nicolás Aguirre, yo le digo, a Nicolás Aguirre le puso el gato. Porque yo adoro los gatos y los gatos siempre caen parados. Tú los tiráis para atrás y, pa, y caen parados. Los tiráis para el lado y siempre caen parados. ¿Estás fijado, no? Nicolás Aguirre debe ser probablemente el político que más embarrada se ha mandado en Chile. La negociación del cobre, un desastre. La reforma educacional de la Chile, un desastre, pero así mayor. Y ahora está en un directorio. O sea, ¿me entiendes o no? Claro, para un tipo que se manda una cagada tras otra y que no paga ningún costo, es re fácil pontificar porque no corre ningún costo. Eh, yo creo que ese tipo de políticos hoy día en Chile nos pueden llevar a la ruina, porque además, hay que decirlo, tienen buena prensa, tienen buena red y tienen buenos amigos. Y eso es complejo. Sí, yo, yo, efectivamente, y además tú dices, tú recreas muy bien, eres muy irónico, qué sé yo, para pa describir esta situación, ¿no es cierto? De este, como. Como que está el analista, está el, esta élite, esta, esta cosa encapsulada, el señor que les va a dar la opinión, la verdad que se compra, es como si este señor fuera un gurú, un, un, en fin. Yo, yo, veo, yo veo la necesidad, como dices tú, de, un, de, de, de una discusión política de fondo más seria, que creo que la derecha no tiene y que encuentro más grave que la derecha no tiene ni una capacidad de tener. O sea, yo creo que estamos jugando, estamos, digo, porque obviamente yo me, me autopercibo como persona derecha, aunque cada día menos ya, porque no sé dónde meterme, porque, porque son tan estúpidos que, que me arraiga tener que usar la etiqueta. Pero tú ves un, un sector político carente de toda profundidad. O sea, estamos jugando en la política. O sea, nuestros representantes son, en general, no, no, no son todos, pero casi todos de cuarta categoría, o sea, estamos como con la cuarta división, o sea, la persona capaz, formada, eh, competente, trabajadora, eh, no se va a la política, y eso tú lo ves en la política universitaria, o sea, la gente que, que, que está en la política universitaria no son los mejores alumnos, o sea, en no. FNM, tú conoces a Cancino, en FNM trabajan dos personas amantes de la política o sea, que les encanta el tema, ninguno de ellos a todos estuvo en política universitaria. Eran buenos alumnos, no estaban en esto. Entonces, los señores que llegan al Congreso, los que están dispuestos a ir a elecciones, generalmente son gente perdón, que atro, pero rasca, o sea, rasca, poco competente, ignorante, eh, superficiales, buenos para el hueveo también, como de mucha fiestoca y no sé qué, nosotros dentro de la convención era una cosa bien grotesca eso. La cantidad de carrete post, en este escenario en que Chile se nos iba la, a, la, a, la, a la cresta. ¿ah? En un contexto, Iván, en que tú, tú lo viviste, yo creo haber estado, estuve contigo en alguna oportunidad en ese proceso, en que de verdad que uno sabía que si esta cuestión se aprobaba, nuestro país se iba a la, a la a, 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 por el barranco, por el precipicio. Y tú veías a los convencionales de derecha. Y era un carrete tras otro, mucho carrete, mucha improvisación. Entonces, esta actitud es la que tú ves en la clase política en general. No sé si también vale para la izquierda. Yo creo que la izquierda recluta mejores personas para la, para la cosa pública, digamos, por decirlo de alguna manera. Nosotros no. Entonces, yo a mí me, esto me tiene francamente nerviosa. Sí, mira, es preocupante porque lo que tú relatas y que ocurrió en la convención con estos convencionales que querían que... Además son muy inocentes porque ven que podían ser buenas amigas con estos dementes. Entonces, como se ponían buena onda y se vestían como parecidos, iban a las mismas fiestas y como que querían podían dialogar y estos tipos se los pueden comer vivos a la apenas los vean, digamos, porque tienen un instinto, eh, eh, me refiero al Frente Amplio Partido Comunista, de, 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 de destrucción, porque ellos necesitan destruir lo que hay para, para que aparezca ese país de mentira que nunca va a existir, que ellos se imaginen en su mente enferma. Y para eso esto, estos... Compañeros de colegio, porque Gonzalo Inter estuvo en un colegio bastante de élite, en el mismo el Gatito Isaguirre. Eh, eso? Claro, eso les permite a ellos estar conectados, pero los otros piensan que eso los va a salvar. No, no, no van a zafar si lo mismo. Eso yo, mira, he estado leyendo ahora algo de historia, y con el Mapo pasó lo mismo, y con el Mil pasó lo mismo, eran los campeones, Choro, andaban en moto, ¿cachai? Es muy parecido al Frente Amplio y, y a la primera rajaron todo. Entonces, el punto común que tienen ellos es que están hablando en una ciudad de, para poner un número, de un millón y medio de habitantes a un país de 20 millones de habitantes donde ellos no conocen y en muchos casos no tienen la menor idea del sufrimiento que hay en sectores amplios de la población. Entonces, entonces, ellos ven cualquier medida que permita mejorar la calidad de vida de esas personas como algo secundario. Como escuchar a Pablo Ortúzar, por ejemplo. Yo siempre lo pongo como ejemplo, no porque me caiga mal Pablo Ortuzas. Creo que es pariente es verdad, de Cancino. ¿no? Creo que es pariente, es pariente de cancino. cancino. Es pariente de cancino, cancino, es un amigo, entiendo. Pero, pero claro, no sé, o primo. Pero no es porque me caiga mal, porque él representa esa visión como de que no, no me podéis decir a mí que yo me voy a hacer cargo, bueno, de poner jardines infantiles, bueno, van a hacerme cargo, no me podéis no, yo necesito hacer un regato, weón. Bueno. Si yo soy el nuevo Benjamin Franklin, yo soy el nuevo Churchill, yo necesito que me den a mí todo el espacio, o el señor Osa, Benjamin Osa, no sé cómo se llama, o, 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 o Loguero Osa, que necesita que le pongan un escritorio con una vista a la cualquiera para que él escriba el nuevo Chile. Si es la misma cosa que Fernando H. Eso no sirve a nada, porque ese escrito se lo van a pasar por cualquier parte y además vamos a tener el país caíndose a pedazos con ese escrito arriba. Es una estupidez. Esas personas. Hoy día tienen poder y tienen incidencia. Entonces, esta crisis que tú me cuentas de la derecha, a la cual yo no conozco, bueno, formo parte de la derecha, <laughs> un pensamiento que al parecer es un poco de derecha. Eso es lo más gracioso de todo esto. Es como cuando tú haces esa afirmación, es <laughs> muy graciosa. Yo creo que el público puede opinar. <laughs> bueno, pero me han dicho de todo. Pero cuando voté en contra me dijeron que era facho, no, que era zurdo. Que estaba con los comunistas, a ti también. Lo pasaste muy... Ah, que era comunista. Que sí. pues. sí. era comunista, claro. Voté con los comunistas. Y ahora están todos amigos con ellos. Pero lo que te quiero decir es que ese, ese tipo de fenómeno hace que tu ambición por el relato, por la trascendencia, termine en nada. Es como un, pa un paquete de cabrita. Y el problema que vamos a seguir nosotros, para el próximo gobierno, que sea vivir en la calle, y en los barrios, y en las periferias, cuando intenten votar al próximo gobierno y a los carabineros le pongan. Una querella tras otra, y a los militares una querella tras otra, para debilitar el Estado de Derecho, para que puedan ellos demoler lo que hay. ¿Cuál es el pensamiento que tú vas a tener para eso? Por una parte. Y en segundo lugar, para darle bienestar a la gente. Casa propia, colegio digno, colegio que tenga selección y mérito. Que tú puedas ir a cualquier lugar a atenderte con tu salud y no tengas que ir a una cuestión manejada por un sindicato. Esas ideas, Teresa, las tienen que poner sobre la mesa y les queda poco tiempo. Porque hay que implementarlas en 48 meses. No todas, pero la mayoría. Porque oye, eso dura un gobierno, lo siento. Pero, Churchill, Benjamin Franklin, tu relato, lo tienes que implementar. Lo no sirve, que, no oye, sirve en un libro. Es terrorífico porque va a pasar que, o sea, tiende a pasar también que cuando se producen estos fenómenos de desconexión, se... Se transforma esto en un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, de resentimiento y rabia a las personas, que fue un poco lo que vimos en el estallido, no en la calle del estallido, porque en la calle había delincuentes, vándalos, etcétera, sino que en la validación que no pocas personas hicieron de ciertas manifestaciones violentas, entendiendo, suponiendo, que esas manifestaciones representaban la rabia que ellas sentían. Yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención, porque hoy día nada, hoy día no hay octubristas, hoy día desaparecieron todos. ¿ah? Eh, eh, tenemos como ese fenómeno de repente de... <laughs> no, digo, digo, digo que hoy día nadie se reconoce como octubrista, hoy día todo el mundo habla del octubrismo como que hubiera sido un fenómeno totalmente marginal. Y no fue tan marginal. No, no fue tan marginal. Y de hecho, lo, me acuerdo la encuesta CADEM... Ante la pregunta, por ejemplo, si tú encontrabas que era legítimo hacer barricadas como método de protesta. Y ahí, no sé, un 49% de personas que te decían que sí a la encuesta. Entonces tú dices, ¿qué está pasando ahí? El problema no era tener un delincuente en la calle, el problema era tener delincuentes en la calle y gente mirándolo con cierto grado de simpatía, periodistas validando, etc. Y esta desconexión genera resentimiento por una razón lógica, ¿no es cierto?, cuando tú ves que alguien vive en, 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 en Marte, cuando tú ves que la persona a la cual se le paga para que resuelva los problemas está paseando por Plaza Brasil, o está en un pub, o está haciendo asado, oyendo ruido, o, 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 o curioseando qué está pasando en el patio de la moneda, ¿cómo no te va, no te va a dar rabia de esto?, ¿cómo no va a generar resentimiento y eventualmente abre espacios para... Situaciones de semejante, o parecía una revolución en el fondo al final. Déjame darte un ejemplo, Teresa, súper concreto para decir por qué la gente votó en la Academia y por qué puede pasar lo mismo o no a favor de esa actividad violenta. Nosotros hoy día, Nativa Pro Bono, estamos ayudando a 600 familias, como te comenté, de Cerro Navia. Esas familias están esperando su casa, hay algunas que llevan 20, otras 15, otros, promedio 15 años. En un sector muy hacinado. Luego de años de pelea, el Estado se compró un terreno, en el fondo Santa Elvira. Y ellos todavía están tramitando que les puedan escuchar para hacer su proyecto de vivienda. Esos son ellos, son 600. Diez cuadras más al norte, 10 cuadras más al norte, un grupo de violentos se tomó un terreno en una toma que se llama 17 de mayo. Y otro en una toma que se llama Violeta Pá. Eso Esos violento, donde hay personas pobres y con necesidades, pero también narcotraficantes, su proyecto se empieza a construir en mayo de este año. Entonces, me dice a mí la Keti, la Claudia y toda la dirigentes? Me dicen, oiga Iván, yo llevo 18 años esperando, y estos que se tomaron un terreno con la fuerza, usando operadores de la Carol Cariola, Usando un señor que se disfrazaba de lonco, de apellido Cariceo, si me está escuchando, cara dura, irresponsable, mentiroso, porque les cobra a la gente. Esos señores tienen la vivienda antes que yo, en cuatro años la van a tener lista, y yo no. ¿Qué? ¿Moraleja? Me tengo que tomar un terreno. ¿Y tú sabes qué le digo yo, Teresa? Le digo, no, tenéis que seguir haciendo la cola, no, tenemos que seguir trabajando. A veces, para mí adentro pienso, sí, yo creo que tenéis que tomar un terreno. Porque ese es el nivel de, in, de indolencia que tiene el Estado de Chile. No este Estado, no este gobierno incompetente. Por años. Esto es un ejemplo, Teresa. Un ejemplo. Te voy a dar otro que es más complejo. Cuando llamo a carabineros para el golpeador, muchas mujeres, que esa debe ser la preocupación de la totería, no llega a carabineros. ¿Quién me ayuda a sacar el golpeador hoy día en una villa? El narco, pues. Lo llamas y llega el narco y manda a dos compadres y lo agarran a patada al golpeador. Y los sacan a patadas de la casa. Con esos dos ejemplos estoy diciendo, estoy mostrando dos ejemplos concretos donde los chilenos están optando por medidas violentas porque aquel que recibe plata para resolverlas está pegado en Marte, en la Luna o en la burocracia o en lo que sea. Y eso está pasando hoy día. Y si yo llego a dudar, le digo a una mujer que viene este desgraciado a pegarle una y otra vez, a quitarle la poca plata que tiene y nos viene carabinero, y el narco la puede ayudar, ¿tú no lo pensáis? No estoy diciendo que lo, no, ¿no pensáis que a lo mejor ese narco igual la está ayudando a ella, porque le saca el golpeador? Claro, que las, las, mafias, bien, las, porque... Mafias, porque... las mafias operan así, pues si por algo funcionan también. Pero, Eso interesa, pero, 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 ya, pero ponte en el lugar a esa mujer. Por supuesto. Pues, y puede nadie le ayuda. Por supuesto. Y escucha además, pone la tele y escucha a la totirillana diciendo que ahora van a tener los directorios, que en directorios de empresas. Quita es su prioridad y que los buenos hablen con E, niñez, ni en vez de estar preocupados del de infeliz que le viene a pegar. Entonces, ese es el problema que tenemos, posteriores, pues, si ese es el riesgo de la desconexión. Oh, nuevamente, eso no se resuelve de un día para otro, pero tienes que tenerlo en el disco duro como primera prioridad, pero tienes que quitarle terreno a los tomadores de terreno y a estos narcos cumpliendo la pega. Eso es lo que tenemos que hacer, y para eso tienes que poner a la, pri a la persona primero. Y esa es la empatía que le falta a esta vida autosegregada. El tema, el tema de la mujer es muy chocante también este discurso, ¿no? O sea, esta, esta obsesión de estas feministas, supuestas feministas, en realidad feministas, porque eso es el feminismo hoy finalmente, eh, con leyes de cuota, ah, con acciones afirmativas, discriminación positiva, todo tipo de cosas orientada siempre a cupo y espacio en el poder político y económico y que beneficia, por tanto, a quienes están un poco en esa pelea, candidatas, mujeres, eh, mujeres eh, ejecutivas, mujeres, o sea, y totalmente ignorado el otro problema, totalmente ignorado. Ay, y, el, y el tema yo lo vi en campaña, a mí me llamaba la atención porque me contó, me acuerdo que me senté en eh, la granja con una niña que me contaba cuál era el mecanismo que tenían en la cuadra cuando había eh, violencia intrafamiliar y cómo se activaban entre todas y iban y se iban y había a dos cuadras un centro de la mujer, una cosa de ese estilo, pero que no funcionaba, estaba siempre cerrado. ¿sabes? Entonces ahí tú empiezas a ver eso. ¿sabes? Y, 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 y Por eso son... yo lo aprendí de ti, porque tú cuando, cuando yo me declaré feminista, no es quiero sea feminista, porque yo no sé el término. Yo que el declaré feminista, pues me declaré porque yo cuando trabajo, nuestras contrapartes son todas mujeres. Las dirigentes de vivienda, mujeres. Las dirigentes de vecinos, mujeres. La dirigente del comercio, mujeres. Entonces, y por eso me declaré feminista, claro. Pero no es el feminismo walkie, donde la meta es tener un cupo en el directorio para ganar 20 paros o lo que sea. No. Lo que pasa, Iván, es que no puedes usar un término que ya tiene contenido, como que tú digas... No sé. eh, Tú, tú, hoy día el feminismo es eso, hoy día el feminismo no es eh, una, digamos, no estamos reivindicando el derecho a sufragio y cosas de esa naturaleza de las cuales uno probablemente habría participado, entonces tú no puedes decir soy feminista porque eso es confuso hoy día, las palabras tienen sentido. Te estoy dando un punto, te estoy dando un punto que ahí aprendí, que ahí aprendí. Que no voy a decir de nuevo a la... que soy feminista. Claro, pues no lo voy a decir, pero lo que te quiero decir es que una política de gobierno tiene que tener como un eje fundamental darle libertad a las mujeres para que puedan trabajar, para lo cual se requiere esas cunas, y darle, darle control a los golpeadores, para lo cual se requiere un sistema que se ha estudiado en todas partes, que es bastante, pero que básicamente incluye tobillera, incluye persecución aleatoria, incluye multas a los agresores. Pero eso tiene ser dos focos fundamentales. Necesitamos 500 cadenas infantiles. Necesitamos más comisarías dedicadas. Pero, pero no están en la agenda. De Oye, género. a propósito, ya, a propósito okay. yo no sé si tú te diste cuenta, que esta señora comunista, la ministra comunista Janet Jara, fíjate tú que usaron problemas de las mujeres como mecanismo de extorsión para que la oposición le apruebe su reforma de pensiones. Hoy día ellas usaron estos tres problemas. El empleo femenino la sala cuna y la situación de las mujeres, o bueno, mujeres y hombres cuidadores, pero hay muchas más mujeres cuidadoras. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Presentan una reforma de pensiones en la cual, en definitiva, se desconoce la propiedad de las personas sobre el ahorro, tiene todas unas características técnicas, y le dicen a la oposición, si ustedes me aprueban mi reforma de pensiones, que es nefasta, próximamente voy a hacer una columna para explicar la reforma y qué sé yo, si ustedes me aprueban esta reforma... Yo me hago cargo de construir más, más jardines infantiles, yo, me, yo mejoro las condiciones de las mujeres cuidadoras, del empleo femenino, no sé qué. Si no, no podemos. Y ahí tú te das cuenta de lo miserables que son, porque eligieron meter estos temas, que son tremendamente sensibles, ahí donde más posibilidades de conflicto, o sea, donde menos espacio para, la, para el acuerdo podían tener con la derecha, en el fondo, como mecanismo de extorsión. Vamos a solucionar estos problemas de las mujeres, pero vamos a hacerlo si nos aprueban la reforma y vamos a sostenerlo y usar esos recursos sacando plata de los ahorros de los trabajadores. Que tú decís, esto te lo revela de cuerpo entero. Ah, dicho sea de paso, porque estaba viendo hoy día el tema. Yo no sé si, ¿Cuánto es el subsidio para las mujeres, para las mujeres cuidadoras qué, qué plata, qué cantidad de plata les da el Estado al mes a una mujer cuidadora? No. Échale. Debían ser unas 250, 300 lucas. Ya. Una mujer cuidadora, yo no sé, yo he tenido familia enferma, mi abuela, qué sé yo. Eh, es mi una, abuela, pega una pega muy compleja. Es una pega muy compleja. Es una situación carísima, carísima, carísima. Bueno, en fin, es un trabajo enorme y si esto es en contexto de pobreza, es desastroso. Terrible. El medio que el Estado de Chile le da. A las personas a cargo de, pers de, de, de gente totalmente dependiente, niños enfermos, adultos mayores, enfer en fin, es de 33 mil pesos, Iván. Carajo, 33 mil pesos. 33 lucas. 33 lucas. Yo lo encuentro, es que lo encontré, yo no podía creerlo, me, me lo contó una, una persona que trabaja conmigo en el sur. O sea, 33 mil pesos al mes y, ponte tú que dos paquetes de pañales, una cosa así absurda. Y que además. La, 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 la asistente social que le, con la que se había entendido le había negado la existencia de este subsidio porque como que le daba lata tramitarlo, así por dos meses, hasta que le tocó cambio de, 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 de asistente social, entonces pudo acceder al beneficio. Entonces tú dices eso, y esta gente usa esos casos a estas personas para decir, ah, lo vamos a hacer si me aprueban la reforma de pensiones, si me aprueban la reforma fiscal, y ahí tú, tú dices, esto es realmente perverso, bueno. perverso. Le quiero decir que la ministra Todá dijo que si no hay pacto tributario no se puede mejorar la seguridad. Y el ministro Marcel tuvo la cara dura de decir que no, hay, no se puede pagar el plan de reconstrucción que cuesta, según ellos, mil millones de dólares, en realidad cuesta 700 millones de dólares porque no hay pacto fiscal. Cuando Codelco perdió este año 500 millones de dólares y Enami 200. ¿Por qué no cierran Enami y lo privatizan? ¿Por qué no privatizan una parte de Codelco y ahí con, ese, o sea, con esa plata la transfieren para seguridad? ¿Por qué la derecha no está proponiendo eso? ¿Mm? Eso, eso, que... eso, eso. Bueno, como es cuando... eso, eso, porque no le duele como a ti, porque tú me decís 30 lucas, que no es nada, porque esa persona ganan hoy día 700, 800 lucas. Entonces, y si se van a dedicar un tercio de su tiempo, que lo hacen, dicho sea de paso, porque cuidan niños, cuidan adultos mayores, sobre todo las dirigentes, sin ni un peso, y tú tenías a directores de Coderco y de Nami que ganan 25 palos mensuales por empresas que están quebradas. Eso uno esperaría que un gobierno diga, "Saben qué más? Fuera." Eso es lo que más me gusta de lo que ha hecho ley De todo lo que ha hecho ley cerrar el INADI, un centro que tenían para pagarle a tipos para que revisaran contenido a ver si eran homofóbicos y fuera, cerrado. Han cerrado un montón, un montón de cosas así, hay que hacerlo y esa plata entregarla a las personas. Bueno, no yo no encuentro Iván inentendible. Inentendible en qué está la derecha, como dices tú, primero que no aborda esos temas sola, sin que se los ponga el gobierno, y segundo que no les da solución. ¿Cómo no vas a poder, lo mismo que estás diciendo tú, ¿ah? privatizar, vender, ahorrar? ¿Cuánto eran 5 mil millones de dólares de despilfarro? De, de ¿Qué pasa? Ahí está el gato, no. Bueno, no, no. Los programas, no, 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 no. Estoy, estoy dando el punto, no, mi gato está, está, está recluido. Pero te, te estoy dando el punto. Absolutamente, privatizar Enami, o sea, cerrar Enami, ¿qué hace Enami? Y si se requiere la fundación, bueno, terciaricelo, pues. Yo pararía esa discusión en este gobierno, que viene si es de derecha. Yo no Entonces, soy de derecha, o, o, no, o no me autodefino una persona de derecha, pero me parece obvio que una persona... Yo creo que tú vas a tener que, a tener que salir del closet y van a asumirlo de una buena vez. O sea... Pero, pero Teresa... Pero eso es de sentido común si yo tengo. Bueno, un pero que, si eso es ser de derecha hoy día, tener sentido común. <laughs> tener un no, mínimo de realismo. No, no, no. Pero, no me, pero, pero, pero para, para no caer en la etiqueta, si yo tengo esta situación, ¿por qué no le voy a la persona? Lo veía con un usar de alta complejidad que el consultorio Pedro Aguinaldi que está colapsado y tener la íntegra médica a plazo a este. ¿Dale a la persona la plata que vaya a la íntegra médica? No. ¿Por qué no puede darle la plata para que vaya a la íntegra médica esa tienda? ¿O por qué no pueden haber privados que den el servicio de consultorio? No entiendo por qué. Si bueno, no en los colegios, la, 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 ¿cómo se llama? la tía Pikachu me contaba, y como me contó en algún minuto, que ella lo había pasado muy mal, un poco llorando, sí. eh, en algún momento que había perdido el trabajo y había tenido que sacar a sus hijos del colegio particular subvencionado aunque que los tenía y los había tenido que llevar a un colegio municipal. Y yo le trataba de explicar a la tía Pikachu, que no sé si, si me entendió, pero yo le decía, en el fondo lo que te dice el Estado en estos casos es, oye, si tú tienes a tu hijo en un colegio privado o, o particular subvencionado, qué sé yo, dejas y ya no puedes pagarlo, entonces estás obligado a recibir la educación que yo te doy. ¿Por qué si hay plata disponible para personas que necesiten ayuda para educar a sus hijos? Tiene que ser el Estado el que te brinda el servicio. O sea, ¿por qué tú no puedes tener un cheque escolar, no sé cómo llamarlo, cheque escolar, voucher, de manera tal que si por esas casualidades tú no puedes seguir pagando el colegio a tu hijo, el Estado te ayude y tú lo des en el mismo colegio que están tus hijos y lo tienes que sacarlo y cambiarlo. Pero vivimos en un mundo en el cual esto ni siquiera se plantea. Si alguien, y tú estás hablando no, 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 no. de un cheque ¿sí? los... Mira, Pilar Elieta, tu auditora, está dando una idea que va una a ser... Bola, ¿Ah? es un amor y ya está siempre es muy muy bueno es que está, acabo de dar una idea, una idea genial dice por qué no se hace una planilla donde se especifique exactamente a dónde va la plata que llega cada chileno y tú te das cuenta ahí la, la, los botines los, los tapones de grasa que hay ya y lo que dice ella tiene toda la razón si tú haces eso con los programas mal evaluados que tienen de eso nomás son 7 mil millones de dólares que incluyen programas como orientar la orientación de la luna para poder tener un vínculo con tu, con tu origen, no sé de qué cosa, 600 palos. Después, o sea, es una cantidad gigantesca de curros, de, de, de fundaciones que todavía no son descubiertas. Y lo que dice la pilar ergueta tiene toda la razón. Tú estás tener una planilla donde cada ciudadano se... ah, no, pues, ¿por qué se está llevando este organismo, esta parte de la plata? ¿Por qué no lo achicamos y me llega a mí más? Porque yo soy más eficiente con esa plata. ¿Eso es de derecha? Eso no es el de derecha, eso tiene sentido común. Hoy día sí, es... Iván, pero da lo mismo. El, el punto, el, el punto de, de, de fondo es que es como dices tú, o sea, no, no hay, si uno, de hecho el presupuesto del Ministerio de Educación, yo he hecho el, <laughs> yo he hecho el cancino. <laughs> Oye, sí. la cota Olea, paréntesis, a propósito de cancino, la cota Olea sacó una muy buena columna hoy que recomiendo verla, porque la, la publicó un rato antes de que empezara la entrevista. Buenísima, y ha buenísimo. hecho muchos estudios, muchos análisis de plata y de, presup de presupuesto del gobierno. El presupuesto del gobierno le había quitado plata a la educación. ¿Ya? Esta gente que crece con este discurso de preocupación por la educación, o sea, no hay cupo. Faltan cupos en educación, eh, colegios parados por meses, eh, en fin. Son unos... Eh, Sí, sí, sí. Mira, voy a contar la pregunta a Cancino, porque hace una pregunta, la voy a contestar al tiro Cancino. Pero te quiero decir: yo hablé con la directora del Colegio de Profesores de Atacama, de Copiapó, para ser más. Mi hijo Iván me contó el problema de los baños, de la infraestructura. Vino acá el presidente con estos discursos que hace: como, como no los dejaremos solos, los buscaremos, lo... seguiremos su apoyo. No hizo nada. Acatal no han hecho paros el Colegio de Profesores, que es de izquierda. Imagínate el nivel de desastre que tiene Cancino, yo creo que, eh, respecto a Teresa... Me reí con, me... Pero espérate, Francisco Cancino y pagó. Pagó, se supone, no lo que, que, se supone que los super son para pagarle el sueldo a Cancino y Cancino está mandando superchats. Bueno, se autopaga, es que está, está como el Frente Amplio. Cancino, pero como si, querés, si, querés, si ya está ocioso Cancino, te pueden meter a esta entrevista. Me dice, me reí con el apodo de che, ¿eh? che. que va no, no, a... el apodo de el apoyo, Giulia Meloni, es igual, es idéntica. Tiene que tiene que ya voy a dar mi posición respecto a lo uno de la agenda me lo están pidiendo me preguntan siempre y la voy a dar de respecto a la, a la I am quien, quien to, este Kento Free pero tú eres Giorgia Meloni se mandan los discursos sabes lo que me gusta de la Giorgia Meloni que le da lo mismo lo que... ella dice lo que siente y lo dice pensando en su pueblo en su pueblo italiano no en lo que piensa la Unión Europea y eso te hace ser facho ahora pero es una locura ¿Qué tomar el respecto a la ONU y la Agenda 2030? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Cuidado. Yo creo, Cuidado yo porque que la no has un... empuñado la Agenda 2030. Entonces, Nos puede pasar lo mismo que con el tema del feminismo. No, porque ya me he informado. No. Mira, yo te voy cuál es el problema de la ONU. El problema que tiene la ONU es que amenaza la seguridad nacional de Chile. Porque tiene decretos que consideran violación de derechos humanos la protección de nuestra población. ¿Ya? Y nosotros, para sacar a los delincuentes organizados que tenemos que ser duros. Y no podemos tener a una ONU que nos quiera meter su agenda de derechos humanos a costa de la seguridad de nuestra población. Y esto que estoy diciendo, que parece muy facho, es lo que hace Macron, que se manda por cualquier parte las instrucciones de la ONU en materia de, eh, de violación de derechos humanos y lo que hace Estados Unidos, que además la financia. Así que se pueden ir al carajo con su agenda de derechos humanos. En la medida que comprometa la seguridad de los chilenos, no la vamos a pescar. Eso primero respecto a lo otro. Repito la Agenda 2030, les quiero decir que en materia de ciudad es una utopía inútil que nunca se va a gastar plata. La ciudad a los 15 minutos es una huevada, perdona el chilenismo. No existe. Existen los barrios ricos donde viven estos tipos apoltronados y no se hacen cargo de los problemas que tienen los barrios de clase media, como las que son la vivienda. A la Agenda 2030 no le gusta el auto. Piensa que todos van a andar en bicicleta y en micro y ellos se mueven en auto con chofer, son unos caraduras. Ahora, existe además toda una corriente eh, donde inciden las políticas públicas en materia de educación, que me veces es funesta, porque su agenda de educación no tiene que ver con las necesidades de aprendizaje de nuestros niños. En resumen, creo que a la ONU no hay que pescarla en nada. Y cada vez que nos digan que hay una evaluación de derechos humanos, hay que decirle, joder, si el riesgo de eso es que el presidente futuro no pueda viajar porque lo van a tomar preso, bueno, no viaja, po. barica y va a Punta Arena. Y se acabó el problema. Listo. <laughs> Claro, yeah. me... Bueno, esa es la opinión de, del señor que no es de derecha, dicho sea de paso. Eso no es el de, pero Teresa. Teresa. Sí, no estoy de acuerdo, Iván, yo, estoy de acuerdo. El... yo creo que el eje, yo te lo comenté hace tiempo, el eje cambió. Yo creo que hoy día es sentido común y realismo versus, no sé, utopía, utopía absurda, digamos, porque esa es la verdad, si eso son, ese es el tipo de discusiones. O sea, eh, no sé, mira, incluso en el tema del aborto, más allá de la posición moral que tú tengas, ¿ya? Yo soy absolutamente contraria al aborto, pero más allá de eso, tú ves que hay millones de mujeres chilenas que no han abortado. Que han priorizado la vida, estoy hablando de mujeres chilenas que no han abortado en situaciones eh, críticas, pues no estoy hablando de mujeres chilenas que han tenido guagua wow, en situaciones normales, estoy hablando de incluso de violaciones. Entonces, cuando las feministas salen y festinan con este tema, lo festejan y lo celebran como una especie de, 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 como una cosa festiva, y yo les decía en la convención, el día que, que se votaba esto, yo decía, ¿podría yo so tolerar, no es cierto, no me queda más que tolerar que alguien esté de, en contra de esto, que no estemos de acuerdo? Pero lo que yo no puedo entender es esta manera de aproximarse al fenómeno como si estuviéramos en un carnaval, porque el fenómeno del aborto, incluso para quienes consideran que es un derecho o algo legítimo que va a ser una mujer, incluso ahí sigue siendo un drama, ¿no es cierto? Nadie se embaraza para abortar, sigue siendo una cosa terrible que merece un respeto en su tratamiento, porque ni siquiera eso tienen, de respeto hacia la mujer y hacia todas esas que, habiendo sido violadas, que habiendo tenido hijos enfermos, lo tuvieron, y en situaciones precarias, ¿cuántas hablábamos recién de las mujeres cuidadoras? ¿Cuántas mujeres a lo mejor tuvieron esa oportunidad y no la tomaron sabiendo que tenían a un hijo enfermo, que venía enfermo? ¿Cuántas? ¿Cuán? Pero sí, pero miles, Teresa. Por eso, es una falta o sea, de respeto. La también. mamá de los niños TEA, la mamá de los niños Down, que recorren, cruzan todo Santiago, eso es lo otro que tenemos que hacer, tenemos que tener más colegios TEA porque recorren todos Santiago solas. ¿Tú qué quedan estas dementes que apracean por la Alameda gritando paca, maraca, no. además insultando carabineras? Estas dementes, pues mira, para mí esas que no sé cómo se llaman, si son feministas o no que insultaban carabineras estallido, que las escupían y que le decían que no eran mujeres, son unas dementes que lo único que hacen al final del día es polarizar todo y no resuelven, entiende, ningún problema social concreto. Ustedes si me están escuchando en tu programa no sé si ahí. ustedes no resuelven ningún problema social, ninguno concreto de las cuidadoras de las mujeres víctimas de la violencia extrafamiliar, de las mujeres que quieren tener su vivienda propia y no pueden porque la, porque la ficha rompió. No resuelven nada ustedes. Lo único que hacen es recibir un turro, un, un, un conjunto de plata de toda la ONG que las financian para andar insultando a Carabinera. Me parece lo peor eso. Una banalización del drama. Efectivamente, una mujer que sufre eso y de miles de madres solas que tienen que llevar a sus niños tea o down y recorrer todo Santiago y, y tener estas dementes bailando. Es una cosa completamente, me parece, repelente. Realmente, sí, Teresa. Es, es, es muy repelente. Pero el tema mujer, bueno, ahora tú hablas, Iván, y yo te oigo y como que me suena oír un candidato, o sea, de cierta manera. Eh, no, bueno. pero, pero Teresa, Teresa, a ver, sí, lo que estamos hablando nosotros, escúchame, y, y lo que, eh, 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 ya vamos a contar el concepto de roof de todas. Lo que estamos hablando nosotros es algo que transmiten las mujeres, para mí, que, que, que están liderando hoy día los barrios, que te dicen, mire, lo de los 30 lucas me, lo voy a investigar. Esas personas necesitan 300 lucas. Para los pañales del adulto mayor, para transportarse, porque además no pueden cumplir horarios, porque necesitan ampliar sus piezas para cuidar a sus adultos mayores, cosa que no se puede hacer en un departamento. Entonces tú dices 30 lucas y más encima extorsionando, y la oposición no le dice nada a esta señora Jara. Pero sí, es una vergüenza. Y ble, increíble la cara de una. Todo se centra ¿No en el tema de si llegamos o no llegamos a acuerdo. Y tú dices, ¿cómo siquiera me viene a decir? Que vamos a ver, que, que en el fondo, oye, este tema solo se puede solucionar con una reforma a las pensiones. Tú que sé que los funcionarios públicos tienen todo un sistema de incentivos de bonos. Esto también lo ha estudiado la cota Olea, seca, eh, que además sí. ya es la cota Olea la, 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 la saludan en la calle, le piden fotos y la cota es como. Es como, es, una estrella. Es, como tí, es como tímida, pero muy chora, muy seca. Y, y ha hecho, y, y, y hablaba hace poco de una política de bonos que aplican los funcionarios públicos para sí mismos, pues entonces una política de bonos que si cumplieron las metas, adivina quién fija las metas, entonces ellos más o menos fijan las metas, ellos, la evaluación es propia, y bueno, y eso sí le significa un sueldo mensual extra al año. Y tú dices, el Estado está lleno de este tipo de cosas, lleno, 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 y... Pero no, pero para pa la señora cuidadora hay 33 lucas, entonces yo lo... Guardo... es inaceptable, eso es inaceptable. Además te quiero decir que lo lógico sería que esas personas no solo recibieran eso, sino que además subsidios especializados para ampliación de hogar que existían antes y lo han, lo han ido eliminando porque como la gente hace puro de para que ellos tengan un subsidio especial para la pieza de cuidado. Eh, déjame contestarle a Vicente, porque, eh, porque es muy importante. la regla de uso de la fuerza de la ministra todas son una estupidez tan grande como su preocupación por la discriminación en el barrio de los vallones donde fuman pasta base al lado de los jardines y asaltan camiones tirándose tipos arriba que son los gatos. Es una idiotez, ¿ya? Porque lo que nosotros necesitamos hoy día es una cosa muy simple. Necesitamos en el caso de los carabineros un seguro que el Estado les ponga para que ellos sean desvinculados de la fuerza solamente si son condenados. ¿quién me explico? Hoy día tú tienes alto mando que desvincula a carabineros cuando son formalizados por un eventual delito, como el delincuente de Hawaii. Formalizados. Hawaii, récord. Si un carabinero está reprimiendo una protesta y le dispara a un tipo que está saqueando o que está tirando una bomba incendiaria y que pone en riesgo al resto de la población, y es formalizado, ese carabinero no puede ser desvinculado. ¿Qué ocurre? Que la policía en Chile no está sindicalizada, entonces el carabinero queda en el aire, no lo defiende nadie, como Zamora de Nono. Nosotros necesitamos un seguro que defienda a los carabineros y que no puedan ser desvinculados hasta que son condenados. ¿Me entiendes? Porque si no, el carabinero no va a actuar. Y lo mismo con la fuerza militar. Caso de los dos tenientes eh, con, el, con el terrorista que le disparó, teniente cabo de infantería marina, repele el ataque, muere el, el terrorista en su ley. Si tú le disparas a un militar, bueno, ahí no, es con la defensa, legítima defensa, que hay que institucionalizarla. Y además, en caso de extrema urgencia. Tú no podéis pasar a fiscal a esas personas, pues tiene que haber una justicia militar que juzgue actos que tienen que ver con acciones de defensa militar. Obvio. El, el, hace un par de días leí una noticia de un carabinero que hizo un control de detención, parece no, un control, un control de identidad de de, de de un joven que iba arriba de un auto y el auto tenía encargo por robo, entonces sí. lo detienen y el esta persona joven saca un arma y el carabinero le dispara y muere. Sí. Lamentable, pero, pero ¿qué hacía? ¿Tuviste hacías? alguna declaración del, no. del gobierno condenando no, el hecho? Yo dije, eso pensé, Iván, eso pensé. Yo dije, esto hubiera pasado dos años atrás y el joven delincuente sería un héroe. ¿Ah? Y hoy día no hay yo declaración del gobierno. De de no pa pasó totalmente colado. Yo, yo quedé impresionada y dije, claro, ahora como necesitan, como necesitan la, la fuerza como necesitan a carabineros, como necesitan ciertas condiciones de seguridad, entonces cambia el discurso. Yo a mí lo que me preocupa es que los chilenos crean que ese cambio de discurso es genuino, que en definitiva es un cambio de circunstancias, nomás que hacen que hoy día la seguridad les venga bien cuando antes en realidad el caos les convenía, nomás es un cambio de posición. Y van a propósito Exacto. de... Ah, que ¿qué hacer? ¿Qué... Espérate, Entonces, ¿qué debe hacer un, un político que aspira a ser el gobierno? Prepararse para que no lo madruguen con eso tan obvio. El día <laughs> después que pierda la elección, van a decir que se carguen un asesino psicópata. Claro, el obvio. mismo que hoy día no dicen nada. Dígame. Obvio. obvio. Oye, Iván, ya. Eh, este es el, el último tema. Tú tienes, esto es súper de nicho, porque todo lo que pasa en Twitter es de nicho, pero yo quiero, quiero aclararlo porque, en fin, porque es importante. Tú tienes un tweet celebrando la llegada de Daniel Jadwe a Recoleta. ¿Cómo se explica eso? Porque ha sido muy duro con él después. De hecho... Bueno, muy simple. Ese tweet del año 2015 y lo sacó, eh, salió a raíz de cuando cuando yo, cuando estuvimos por el en contra, como era zurdo, y yo tuve que decir que soy de derecha, y yo que yo una crisis de identidad, de que no sé qué soy. Pero esa vez... Jadwe <laughs> era arquitecto. Estábamos juntos en el Colegio Arquitecto en una comisión. Y se tiró a la política. Entonces dije, bueno, te felicito, que te vaya bien. Como arquitecto. Al poco tiempo me di cuenta que el tipo era un desastre como gestor, todavía no corrupto. Y hice una columna en la tercera que se llamó El Experimento de la Coleta, que me generó el odio del Colegio de Arquitectos Completo, de muchos colegas que admiraban a Javier en ese entonces, y el propio Javier y sus matones. Desde entonces, esa columna salió en 2017-2018. Desde entonces, hace seis años, que he hecho una, voy a decir, Mediante columna, mediante reportaje de tele, una constante fiscalización y acusación de todas las tropelías que ha hecho este tipo y la destrucción de Recoleta. Ahora, ¿pasa eso como una voltereta? No. Nunca, Teresa, vas a encontrar un tuit mío, como existen de otros, que no voy a decir quiénes son, minimizando el desastre que ha sido el Frente Amplio, diciendo que bien que ganó Boric, llamando a votar por Boric, jamás. ¿Ya? Entonces, eso fue porque el tipo en ese momento era arquitecto y porque yo como colega arquitecto pensé que él podía hacer una gestión técnicamente buena. Me equivoqué, pero reparé mi error, creo, prontamente, Teresa. El, el, el caso de él ha sido bien llamativo porque, bueno, tú lo llamaste, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le dijiste que vi un corte ayer de tu programa de radio en, en Perro Contiña? ¿Por qué Perro Contiña? porque nadie quiere estar cerca de él ahora, porque le tiraron la cadena. Porque este gobierno, como es un gobierno donde solo importan los fines, ¿no? los medios, cualquier cosa que sea posible, se dieron cuenta que Jado está jodido y entonces le tiraron al Consejo de Defensa del Estado, que es básicamente el Consejo de Defensa del gobierno. Es un abogado de confianza al presidente, Letelier, que va a hacerse parte de la querella. Eso quiere decir que el gobierno le tiró la cadena a Jado que nadie quiere estar cerca de Jadwe. Como los comunistas son disciplinados, tienen a su vocero apoyando a Jadwe. Pero lo cierto es que va a quedar solo con un perro con tiña, porque los perros con tiña andan solos por la calle, porque los propios perros no se quieren acercar para no pegarse la tiña y tampoco un niño. Y no sé si existen perros con tiña todavía, creo que ya no existen. Es una patología que existía cuando yo era chico. Pero se decía más solo que perro con tiña, o que, o que curado de fecado, que es más feo, por eso no lo uso. Más curado de no, algo más solo que un curado de pecado, o vomitado. Nadie quiere ni siquiera acercarse a él. Tiene no que con mejor. Está solo, Hadwe. Ahora, Porque... Iván, está solo y, y está solo, pero en el fondo no tiene tiña solo él. O sea, bueno, él tiene tiña, pero me refiero a que Hadwe no es solo Hadwe. Es el PC completo de Recoleta. Es un PC que ha distribuido una enorme cantidad de plata. Pero fíjate que ayer pasó una cosa muy linda. Me estaba tan. Formalizando a este proto delincuente, había una protesta. Y algunos periodistas dijeron: Mira, una protesta por Jadwe. Le quedan pocos periodistas militantes a Haube? no Y la protesta era contra Jadwe, porque era de tías o parvularias y apoderadas de los recoletitos, que son los jardines infantiles que este tipo armó, lleno de operadores políticos, poniendo a gente de su confianza. Lo mismo que su inmobiliaria popular, que es un edificio de 50 departamentos donde puso a pura gente militante mientras tiene una lista de espera de 8.000 personas en déficit. Eso es Jadwe. Entonces, efectivamente, no está solo y cuando caiga, va a caer una parte de su partido. Lamentablemente, no todo, pero va a caer. A mí, a mí me importa destacar la, la conexión y, en el fondo, mostrar a Jadwe como lo que es, en el, fondo, en el contexto en el que está, qué relación tiene con el partido. Porque, primero, estos casos de, de corrupción son de larga data. O sea, no es una cosa que, que apareció ayer. Y nuestra ministra vocero era la jefa de campaña, la, la, la vocera, no sé qué cargo, pero un cargo protagonista. Me ¿Arreglaba los cuellos? Hay una imagen donde está Haude, a punto de a un debate y la ministra vocera le arreglaba el cuello, y le decía a Daniel, a ver, como que lo, lo acompañaba? Entonces hoy día Ella. se desmarca, hoy día se desmarca la, eh, la, la, la voce víbora de, de, de gobierno, que yo creo que además es una por lejos, es la más nefasta. No, 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 es que es nefasta. O sea, yo, a mí me preocupa ella, porque además es más inteligente que el resto. Ella, cuando tiene que tener el discurso correcto y el discurso ciudadano, lo tiene y no se le mueve un ápice de su bello, bellísimo rostro que tiene, porque es tan bonita como mentirosa. O sea, yo creo que tiene la, las dos cualidades en, a niveles máximos y está hoy día con un discurso muy razonable hoy día tú la oyes y estás de acuerdo con ella o sea ayer o anteayer aparecía apoyando a la gente de lo valledor ¿Ah? entonces yo no sé cómo, porque si hay algo que hemos se ha demostrado es que en nuestro país hay mala memoria entonces a mí me preocupa este personaje y me importa relevar el hecho de que esta señorita o señora estaba al lado de él y era su guaripola cuando ya muchas de estas cuestiones se sabían y que el señor Javier implementa, implementa las cosas en las que el Partido Comunista cree, que es lo que es la farmacia popular, la inmobiliaria popular, eh, la FP estatal, todo, todo es la misma cuestión. Sí, 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 eh, lo que tenemos en Recoleta es un, 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 un plan piloto del Partido Comunista en Chile y en, San, y en Santiago sí. Centro. Bueno, tú escribiste una columna sí. de, los, de las tres. Se llama San Valpoleta porque mezclé Santiago Centro, Recoleta y Valparaíso, donde están impresentables de echar, que es como la versión decadente del PC. Me lo que puede hacer eso. Ahora, claro, eh, 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 Vallejo es más compleja porque algo que tienen los comunistas o sea son muy disciplinados. Entonces, ella es como su futuro. Ellos piensan a 100 años plazo, como todas las dictaduras totalitarias, ¿cierto? A 100 años plazo. Entonces, ellas saben que en es un fiambre. Ya, ya está muerto, Javier. Entonces, sí. su carta es ella. Y por lo tanto, lo que hacen es que la sacan cuando hay un conflicto y ponen a Toa, que asume los costos, y la vuelven a poner, cambiando el discurso. Pero no te olvides nunca que Vallejo trató de quebrar la democracia chilena. Vallejo homenajeó a Chávez. Homenajeó a Chávez y a Maduro. Sabiendo que había antecedentes de violaciones de derechos humanos sistemáticas, reales, no como las inventadas de parte del Sebin de Maduro, que torturaban a opositores, ella validó el régimen de Maduro. Es una persona fría como un pescado, como muchos líderes comunistas, y que, y eso es lo que heredó el presidente Boric, que no te le pida en medios para conseguir su fin. Le da lo mismo. Lo que pasa es que el fin de ella es mucho más concreto que el fin de Boric, porque el fin de Boric es como una. Cómo se dice eh, un sanadú, me acuerdo que yo es pues como un, un mundo mágico, una, nada, es como es como algo amorfo que una nube y rosada. nada, porque no sabe a dónde va. Pero ella sí tiene un norte claro, ella tiene un norte claro. Los comunistas saben a dónde va. Es la destrucción de la empresa privada, aumentar el Estado en todas, eh, la violencia, la represión, la censura, Jadwe amenazaba con sus matones a una periodista que está puesto la ley de Ayala, sí. que espero en el premio nacional. Sí. El periodista de la tercera de investigación extraordinaria. Ella buscó cada hebra para destapar a este delincuente. La amenazaban. ¿Tú crees que algún colectivo feminista ayudó a la ley Ayala o la defendió cuando este matón con su barra brava la amenazaba? Cero. Nada. Bueno, el colegio periodista, sí. ya, yo, yo es lo más zurdo de lo zurdos que he visto. en. En, en, no, en el Colegio de Arquitectos es peor. Era peor, porque ahora cambió. Bueno, pero es que los arquitectos como que... Ya. No, no sé. Yo creo que hay una tendencia en los arquitectos a ser de izquierda. Yo tengo una, una hipótesis. Pero en fin. Claro, bueno. porque ¿Ah? necesitan un cliente, un, cliente que, un cliente a todo evento, que es el Estado, o le pase plata. Ah, no, no, lo pienso así. Sí, lo pienso como que como la, la, las personas de derecha tendemos a pensar... Eh, eh, desde una perspectiva individual, que no significa no preocuparse del resto, pero sí de la persona antes que el colectivo y qué sé yo. Y, y le damos mucho espacio, reconocemos que, hay, que debe haber mucho espacio para la decisión personal, para la libertad personal. Sin embargo, en el ámbito de la, del desarrollo y la proyección de ciudades, eso como que no resulta muy bien. Efectivamente, ahí yo creo que hay, tiene que haber un cierto grado de planificación centralizada. En, en, el, en, el, en, en la ciudad, en la arquitectura, creo que, 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 que eso, así como que cada uno haga lo que quiera, no, puede no terminar bien en ese rubro, ¿o no? pues Se llama regulación, eso, Teresa, y es muy necesario en todos los mercados, incluido el inmobiliario. Es una discusión como otro programa, pero, sí. pero las ciudades planificadas centralizadamente, como el Lino Oriental, o las ciudades indias, que, señor Corbusier, son todo un desastre. Incluso Washington, el señor Jefferson, que es un tipo brillante, es una fomedad. Yeah. Mucho más bonito Boston que Washington. O sea, tú requieres una mezcla entre iniciativa privada y ciertas regulaciones que permitan andar. Sobre todo, que permitan hoy día controlar los delitos y darle lo que hemos hablado en todo el programa. Eso requiere una regulación, requiere una acción del Estado. Pero esa acción no es para controlar, ¿me entiendes? O para hacer una ciudad perfecta o la estupidez de la ciudad de los 15 minutos de la ONU, que es una tontera importante ya voy Iván, bueno no te, no, te, no te quito más tiempo quiero agradecerle a todas las personas que han estado presentes, a todos quienes nos mandaron super chat, les quiero pedir que, tú sabes que el algoritmo de YouTube eh, el algoritmo de YouTube eh, favorece los videos que tienen like, así que a todos los que están oyendo les pido que le pongan like a mí se me olvida siempre, pero lo voy a hacer Les quiero saludar hasta... a Marjorie porque Teresa, pero después te quiero agradecer, estamos un espacio para agradecerte, pero quiero saludar a Marjorie Gatica porque Marjorie, no sé, fue alumna mía hace mucho tiempo. Eh, me dice que salga al closet porque ahora está Ricardo Logargo, el rey republicano. Pero más allá de eso, es una persona extraordinaria, súper, súper apoyadora. Y son esas personas comprometidas con Chile que nosotros necesitamos. Que no tiene que ver con izquierda y derecha, Teresa. Tiene que ver con compromiso y amor con tu país, que por el país que no recibo Eso quería decir. Un abrazo a Marjorie. A ah, Marjorie. Ahí. Así se llamaba mi abuela, ¿sabí? No. Mar Marjorie por el lado croata o el lado el lado eh, mi, mi abuela era, era inglesa pero por el lado tu papá o el lado tu mamá de mi, de mi papá Marjorie Ah, el lado ¿Sí? bueno es estupendo porque es como que el lado bueno <laughs> cuál es el lado malo el croata no el lado bueno el de tu papá pues croata po. <laughs> yo no sé es un gen complicado el gen croata Iván hemos lo vemos en la persona que nos gobierna, yo tengo la impresión de que tenemos eh, ciertas. No, distintas. no, 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 no. No mezcle a la colonia con. o a la comunidad croata con este personaje que nos gobierna. No tiene nada que ver con, con la comunidad. Nada. No, pero yo creo que Ahí. tienen. En general, los croatas son buenos comunicadores, eso es lo que. esa es mi conclusión. Yo creo que Boric tenía un cierto, una cierta eh, se, capacidad en ese sentido que la ha perdido, porque se ha inflado tanto que ya está como como pago real ya eso ya ya antes tenía un perfil y una performance más simpaticona más pop hoy día es eso un pago real que circula ahí como que hable sus plumas eh, eh, ah, como 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 pomposo es una cosa muy muy sí, ridícula pomposo una cosa espantosa ha puesto pomposo se ha puesto relamido un poquito sí no le queda bien ese perfil eh, porque él es más más no sé bueno tú lo conociste en su época universitaria o no no, pero me leí el libro al Freud y su hijo la Como diputado, porque tú fuiste muchas veces, me imagino, al Congreso y cosas así, ¿o ¿no? Ah, no, ¿Cómo? sí, una vez lo vi, sí, una vez lo vi en el comedor eh, solo, en una mesa, leyendo un libro así. Así está. Sí, fíjate, está de <laughs> Solo con una botella de vino, así. No, un poeta maldito. Una cosa, <laughs> te juro que estaba así, te lo juro, con un chaquetón oscuro, además, así como... Y vivía ¿Cómo? con Giorgio en una casa en Cerro Alegre. En una cosa realmente. Bueno, bueno. El, el caso de Giorgio ya está para otro programa. Yo te voy a, te voy a invitar más, más seguido, porque más allá, en general, le he hecho entrevista a varios políticos y todo, pero contigo se puede hablar más de, de, de propuestas. Y yo encuentro que son muy interesantes y muy relevantes para poder abordar las cosas de una manera más, más práctica de vez en cuando, ¿no? Porque el análisis ya. No, o sea. Es lo que necesitamos hoy día. Menos candidatos, más propuestas, más conexión con las personas. Sí. Te quiero agradecer, Teresa, por la invitación, porque tu programa es un programa muy visto, tú eres un influencer muy relevante. Oh, oh, yo voy a, oh, a todos oh, los. Oh, sí, por supuesto. Muchas personas que me dicen como que yo te conozco y me si, te, si puedo hacer contacto. Probablemente mucha gente que va este a pedir eso. Te quiero agradecer por la conversación, además, porque efectivamente fue muy franca. Y bueno, cuando tú quieras. Y, y, y si yo puedo, si, si, si me quiere volver a invitar estaría encantado de estar acá solo pues. Cancino también ya la, ah, ¿Qué pasa con Cancino pues, Cancino está trabajando en horas extras pues está ahora conectado así que está, está absolutamente fuera ahora a <laughs> vez ah, es que lo veo me imagino un hacha no sé por qué un hacha <laughs> eh, sí, yo, yo tiene un por qué un hacha por qué un hacha y un traje como hay que he esos trajes que se usan para no mojarse ya. es un actor, se parece, se parece a Christian Bale ¿Ya? Que es un actor que hizo una película que se llama American Psycho que básicamente la película de una persona que es muy normal que es un ejecutivo, pero que tiene una doble vida y es un psicópata eh, que asesina a <laughs> gente con un hacha no estoy diciendo que Cancino lo sea estoy diciendo que la cara del actor se parece nada más, para que no se lo no el no, tipo no. Cancino, brillante abogado es una, es una muy, eh, sí, es muy, muy muy inteligente y muy trabajador también, como pueden ver ustedes que están mandando super chat hasta ahora. Ya Iván, nos vemos la próxima semana o nos vemos en la, alguna vez en las próximas semanas, espero. Chao Teresa, gracias por eso. Gracias y gracias a todos ustedes, acuérdense del like. <laughs>